tiempos muy difíciles para la comedia. Estos son tiempos difíciles que alguien nos ampare. Buenas noches, Morelia, ¿cómo están? ¿Le suena la luz? A ver, súbale a la luz. Súbale a la luz. A ver si le sube la música. Bueno, sigamos haciendo la presentación de Robert, porque... ya estamos. Ah, gracias, gracias. Era hasta salir con un paliacate, algo, mire. El Atlético del Monarca. Mazatlán, Mazatlán. Desde aquí, desde Morelia, que chingue su madre el Mazatlán, ¿sí o no? Y bueno, Ricardo Salinas Pliego. ¿Ese no? No, ese no, ese. No, nos va a quitar. No. Es tu tío, ¿qué verga? Trabajas para él. Te anda cogiendo. Trabajas en un Electra, ¿verdad, cabrón? A ver, ¿por qué? ¿Por qué ese no? ¿Por qué ese no? Tiene poder, ¿no? Ay, a todo el que tiene poder no hay que chingarlo. No, pues por eso, para eso es este trabajo, sí, para los que tienen poder, que chinguen a su madre. ¿A quién le quiere decir que chingue a su madre que tenga poder y no puedes? Al cojo. ¿El cojo qué poder va a tener? No. No tiene el poder de caminar bien, güey. Es que tiene poder, güey. Oye, ¿qué? ¿Qué diferencia el público de Morelia del de Toluca? Aquí sí se ven muchachas bonitas. Oye, tío Robert. ¿Qué? Sí, no, a ver. ¿Por qué van a estar más niñas? Pero lo difícil es que acá sus novios dan más balazos, entonces no sé si... Sí, eso no sí. Sé si sí salimos ganando o perdiendo. Mira qué Robert. Bonita la del gorrito amarillo, ¿eh? Es un chavo. Ah, es un chavo. Es un chavo. Es un chavo. ¿Y la del sombrerito también? Sí, no, es otro chavo. No sé si es chava bigotona, no, ese es. Oye, tío Robert, pues qué chido. Qué mal que ya no regresó de esta migración esta monarca, ¿no? O sea, ya. Se fue y no vino, güey. Se fue y ya no volvió esta monarca, quién sabe, se está extinguiendo. Qué bonito. ¿Ha sido lo de las mariposas monarca, tío Robert? Claro que sí, cojito. Es una de las cosas que por lo menos 4 veces al año intento hacer. Ah, no sé. Ah, chinga. Ahorita está. ¿No? Vengo en diciembre, en junio, en octubre y en abril. Se te cayó la mentira, porque al menos 2 veces de esas veces que dijiste no están las mariposas monarca aquí. ¿Cuándo vienen entonces? Vienen en invierno, ¿sí o no? Pues sí, güey, en invierno. ¿Ahorita todavía están o ya se van? Ya se fueron, güey. ¿Ya se fueron? A la güey. Con razón, 100 asientos se quieran para ellas y mira, se ve vacío. Hay que ir a Mazatlán a ver si están ahí, o sea. Todavía las alcanzamos en Mazatlán o ya se fueron. No, pues está bien. Miren, mientras no se vayan las mariposas monarcas, como sea, los equipos de fútbol van y vienen. Pero la mariposa monarca. Estaría muy chido, ¿no? Que el Real Madrid viniera en invierno así de no, no. Vámonos para Morelia, güey. Aquí hace mucho frío, güey. Sí, eligieron más playa y ese pedo. ¿Y qué le hicieron al estadio de aquí? Ahí sigue. ¿Viene Julián Álvarez? Órale, no. Pues ¿ese bueno estaba cancelado? ¿Julián Álvarez? Pues tú también, güey. Aquí estás. ¿Qué cancelado voy a estar, güey? ¿Quién va a cancelar a mí, güey? Te habla que te quites el gorro porque no se te ven los ojos. Levántatelo tantito, dice. O sea, a lo mejor no creo que se me vean, güey. Como no. El perro bodeguero ahí de los Looney Tunes, tío Robert, el perro. ¿Cómo ves, güey? Sígueme chingando, me voy, ¿eh? Ay, mira, ¿no? Ahí estaba yo. Tan bonito que eres y no dejándote sí. Ver, ay, tío cállate. Robert. Ay, qué bonito. A lo mejor la gente dice, a lo mejor es otro trío Robert, ¿no? Así como las luchas libres que de repente dicen, hay 3 abismos negros, ¿sí?
Y que cuando reportaron que se murió Abismo Negro, uno estaba a punto de salir a pelear y decir, ah, ya valió ver. Oye, tío Robert, pues fíjate que ahora que estamos aquí en Michoacán, me gustaría preguntarle a la gente dos recetas. ¿Dónde estaban cuando se murió Chabelo? No. Por eso te vestiste así. Yo soy. ¡Síganme con la música! Adiós, Superman. Bye, 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 bye. Adiós, Superman. Bye, bye, bye. ¿Te dolió? ¿Te dolió que se murió Chabelo? ¿Te dolió? Sí. ¿Te dolió? Ay, cálmate, cálmate, cálmate. Sí, sí me dolió, güey. La verdad, sí, sí me dolió. Es más, güey, ¿qué te parece que le hacemos un concurso en honor a Don Chabelo, güey? A un honor a Don Chabelo. Sí. Mira, vamos a hacer que las morras le encuentren las patitas a sus novios. ¿Te acuerdas del de Bubble Gummers que era... O sea, sí saben cómo, ¿no? Yo no lo puedo hacer. Mi mamá diría, el inválido es el mío. Pero... O sea, hacer un concurso, tío Robert, en el que nada más salían las patitas así, la, 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 la. Y la mamá tenía que decir, ese es mi hijo, güey, ¿sabes? ¿Sabes a mí cuál me gustaba, güey? Cuando se subían una pinche escalera y decía, ¿qué quieres, ruido o silencio? Y que tenía que avanzar una escalera, ¿te acuerdas? Y que tenía que agarrar algo al final de la escalera. Pero una escalera que hace como una hamaca, güey. Ah, ok. Ajá. ¿Se acuerdan ustedes? La ponen en la feria, ¿no? Y el que le decía, ¿qué quieres, ruido? Y decían, ruido. Y todo el público, órale, hijo de tu puta madre. Y si le decía silencio, empezaba. Silencio. ¿Qué están durmiendo? Y el güey se ponía muy nervioso y siempre se caían, güey. Nunca había uno ganar, güey. No, pues no, ese es el truco de Chabelo, sí, güey. El chiste era ver cómo se humillaba ese hijo de su puta madre, güey. Güey. ¿Cómo aquí? Ja. Y luego decían, a ver, vamos a hacer un truco con los papás. ¿Te acuerdas cuando ya metían a los papás, güey? Y le ponían así una... Ah, cabrón. ¿Cómo? ¿Sí? Yo no vi ese, güey. Ese yo no lo vi. Una canasta de básquetbol y una pelotita. Y entonces ahí tenés. Imagínate que haya salido tu papá en Televisión Nacional haciéndolo así con la riata, así. Sí, y todavía el bastón lo vuelve más grotesco, ¿eh? O sea, sí. Sí, no, pero en serio, sí quiero hacer el juego, güey. ¿Sí puedes bajar el telón, no, Erwin, a placer? Sí, ahí está. Se güey, bueno, con un entusiasmo. Sí, sí, ¿cuál? A ver, vamos a ver. Tres parejas, cuatro parejas. Cuatro parejas de novios que vengan juntos. ¿Tú, ella es tu novia? ¿No es él? Ok, a ver, vente la chava. Vente, vente. Ah, pero va a ser descalcito y todo, ¿eh? Órale. No, pero tiene que ser más o menos del mismo tono todos, ¿verdad? Y eres medio güero. Y aparte se tienen que poder subir los pantalones. A ver, ese. No. Sí. No, ¿no quieres volver a replantear tu... No, sí, sí lo voy a hacer. Lo voy a hacer, vas a ver, con los... Yo los voy a elegir. ¿Quiénes son? ¿Quiénes vienen con su pareja? A ver, ese se ve moreno. Ese, tú, vente, güey. Tú, vente. Tú, vente también, vente también. Tú, a ver, ¿quién levantó la mano de aquí? Ustedes, tú sí estás moreno, ¿eh? ¿Cómo? Ah, qué p*** soy, güey. Bueno, entonces va a ser con las manos... Yo te apoyo, cojito, somos un equipo. Véngase, o sea, véngase. Igual no me paro, güey, pero. A ver, véngase, véngase. ¿Quién más? Tú también. Tú eres el cuarto. Órale, vente, güey. Pásenle, pásenle. A ver, ciérrame el telón. ¿Quién viene con este niño? ¿Quién viene con este niño? ¿Tú? ¿Eres su novia? Es el pinche Juan Pablo. Ok, si te quiere tu novia. ¿Pinche Juan Pablo? Hay algo así moreliano que no sé y. Es el pinche Juan Pablo, ¿no lo conoces? Es el de las carnitas, ¿no? Adiós, tío. A ver. Tú, luego tú. Ay, qué bueno, tengo unas ganas de rascarme la verga. ¿Tú con quién vienes? No le vayas a abrir ahorita, ¿eh? ¿Tú eres el capaz de reconocerlo? ¿Tú eres el capaz de reconocer a ese güey? Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Tú? ¿Con quién vienes? Con ella. ¿Y ella qué? ¿Qué es de tío qué? Órale, si hueles a pedo, ¿va? Si vienes borracho, güey, ven. ¿Tú? Viva Morelia. ¿Tú con quién vienes? Ahí está. Bueno, ya vi por qué, woo. Ay, señor.
Ahí está. No, pues no necesito micros. Pásense para atrás, chavos. Bueno, ya conocieron a los cuatro niños. Vamos a ver si sus respectivos aprenden a conocerlos. Órale, pásense para atrás, por favor. Ahí. Y tú tienes que abrirle tantitito, Erwin, para que pueda salir su brazo. A ver, sí, quítense todo del brazo, todo, todo. Nada más Todo, que pueda salir Chabelo, tu brazo completo. Chabelo, viendo tu organización del juego, se estaría revolcando en la tumba si ya lo hubieran enterrado. A ver, encuérdense. ¿De este lado? Okay. ¿Se pueden encuerar, por favor? Oye, este telón parece falda de indígena, ¿qué pedo? Parece falda de yute, ¿qué no? No sé qué está haciendo el cojito. Yo estoy entreteniendo al público, cojo, ¿eh? Muy buenas tardes. Sí, a ver. Vamos a ver el participante número uno, a ver si le reconocen el brazo. Sí, a ver. Se ven los tenis. Si quieres, le reconocemos los tenis porque se ven. Vale, venga, güey. No, a ver. Súbele una silla, cojo, súbele una silla. Párate. Al chile yo voy a sentar con el público. Porque... A ver, tío Robert, ahí te va. Ahí va a sentar. Señora, ¿me puedo sentar junto a usted? Ahí está. ¿Cuántos años ahí tiene? Ahí te va, mira. ¿Cuántos años tiene? 54 años, mira. Ya mero, hasta que agarras a alguien de tu edad, de ¿eh? De la edad que me gustan. Ahí está. A ver, bueno, a ver, participante número uno, a ver, sí. Ya no me sale la voz de Chabelo, pero voy a bailando ahí, gente de provincia, buenas noches. Ya cojo, suéltale. Así saludo en mi programa, ¿eh? No son ustedes, nada más a los cuates de provincia, pero no son ustedes. Ay. A ver, esa es la mano uno. Listo, a ver. Ahí está, esa es la mano. ¿Pero quién tiene que adivinar, cojito? No, pues, o sea, vean cuál es el uno. Los que vienen con sus familiares, vean cuál es el uno. A ver, ya, quítala. Ya, mano dos, mándame la mano dos. Mano dos. Eso. A ver, mano dos. Pero baila con la mano. Baila. Eso, baila las cosas. No, pues te tienen que reconocer. Pero que no salga tanto, cojito, porque se le ve su playera, güey. Ah, bueno. Diles también que no mamen. A ver, hijos de su puta madre. Si se espanta ese güey. ¿Lo van a hacer bien o qué pedo? Ahí está la otra mano. El otro participante, a ver, a señas, pide aventón. Pide Ray. No, cuchillo, su madre, no. Pide aventón, eso, ahí está. A ver, di que tienes hueva. A ver. A ver, dedé a alguien. A ver, pícate el culo. Ese fue el. Participante número 4. Aquí está la mano de participante número 4. Miren, Vamos a fumar droga. A ver, seña de fumar droga. Fumar mota. A ver, haz un águila con tu. Haz un águila con las sombritas, güey. A ver, a sombras. Bien. Eso. Ah, miren. Pura pendejada sabe hacer de broma, ¿eh? Bueno, esta mano sí se ve más madreada. Va a ser fácil encontrarla. Tiene mano como de que tiene un oficio y así, tío Robert. Como de que ha sido herrero o así. Sí. Arriba. Bueno, ese fue el 4, ¿verdad? Oye, mira, te están abrazando. Cabrón. Órale, ¿quién? Bueno, a ver, tú. ¿Cómo le valió verga al producer y se atravesó en tu mecánica? Pues es que, a ver, ¿cuál crees? Por favor, ¿le puedes dar micro? La última es el tuyo. Ok. Señorita de allá, ¿cuál es el tuyo? El primero es tu vato. Señorita de allá, el 3 es el tuyo. ¿Tú? ¿Quién más? Falta uno de este lado, ¿no? Alguien ya no reconoce el suyo, dice. El tuyo es el 2. Dice, ya es tuyo. Ya. El tuyo es... Ya, la verga, dice, ya. Objetos olvidados. Tú eres el 4, tú el 1, tú el 2 y tú el 3. Vamos a ver. Salgan en orden como salieron al ejercicio. La 1. A ver, el niño de la 1 es... Vamos a ver si... ¿sí le atinaste?
Ah, bueno, pues ya la chingada. Bravo, un aplauso. Bien, mira, bien. Bravo. ¿Por qué era más difícil con los zapatitos, tío Robert? O sea, no me he dado cuenta que el tenor era de costado. Qué pendejo. Eso bajó mi dinámica, pero... ¿Quién entró en el número 2? Ah, ¿sí es? ¿Sí le atinaste al tuyo? Ah, bueno. ¿Tú qué señas hiciste con la mano? Ah, no sé si eras tú, no, sí. Sí me acuerdo, güey. Qué ingenioso, gracias, ¿eh? No, sí se rifó, güey, con razón. Ya se está poniendo sus perlitas, miren, sí, su manita. A ver, a ver la parte número 3. Sí, le atinó, niño, número 3. ¿Cuál es? El de allá. Ay, bueno, ¿el pinche qué? El pinche Juan Pablo. Fue el que le dio. El que le hizo así. Ah, o sea, es groserón, a ver. Oye, sí está alto ese güey, ¿eh? Sí, sí, sí está alto. ¿Qué? Luego, es muy de pobre que te digan, sí está alto. ¿Yo, mamá? ¿Yo? A ver, ven, sal para que te midas con tu primo, siempre te dicen ese. No, a ver, pero ya ponte bien. Y es bien incómodo, ¿no? Un aplauso para el participante número 3. Que ya va a estar cancelado. Oye, pero tú también lo tienes que recibir con abrazos y cariño a tu participante, ¿eh? Porque creo que sí la atinaron todos. Y el aplauso para el participante número 4, que aquí está. ¡Qué chido! ¿Sí la atinaste? Oye, güey, pero, oye, ¿por qué tienes tantas cicatrices en el brazo? Porque se quiso suicidar, que te valga verga. No me salió bien. Bueno, pues adelante, te está esperando tu gordito, un aplauso por favor. Güey, mira, párense los dos, pasen los dos nada más, pasen. Ven, tío Robert, es que quiero que veas algo, güey. Si un día se deciden hacer la hora feliz moreliana, pues ya tenemos... Era la hora... ¡Órale, ya! ¡Regreses a su lugar! ¡Cámara! ¡Gracias! ¡Cuídense! Pues ya salió la dinámica, sí, de Chabelo, sí, tío Robert. Sí, sí, qué padre. Uno lo veía... Mira cómo dejaste el sillón, güey. Uno lo veía más difícil cuando salía en la tele. Digo, más fácil, pero sí es difícil. Estamos organizar muy juntos, un concurso de Bubble Gummers, güey. O sea, sí. Sí, tío Robert. ¿Y tú lloraste por Chabelo? Fíjate que no, ya le había perdido cariño, como ya tenía más de 30 años que no lo veía en la tele. Pero supongo que si se hubiera muerto cuando yo tenía 10 años me hubiera dolido más. Pero ahorita ya ni estaba al aire, tío Robert. O sea, los niños ya de ahorita ya les vale verga Chabelo, ¿no? Fue como una cosa de... Es que era un señor simpático, pues. A mí siempre me dio un poco de miedo, la verdad. ¿Qué es esa mamada de que cuando lo veías en una entrevista? Sí, mira, mi personaje. Ay, oh, la verga, güey. Pero aparte no se quitaba la ropa de niño, ¿no? Entonces era como que... Yo el otro día. ¿Quieres que nos abramos? ¿Por qué? Si estamos muy juntos. Sí, porque no sale chido el escenario ahí, mero. No, es que lo que no me dejaste preguntar y reclamar es ¿qué contiene la receta michoacana para las carnitas y para los helados? Porque hijos de la chingada ya monopolizaron todo. Ustedes morelianos, ustedes michoacanos, donde tú quieras comprar un helado... Estilo michoacana. Wey, hoy compré un helado y no era de la michoacana y estaba en Michoacán. Y yo, bueno, qué vergas, güey. Nos están viendo la jeta, cabrón. Yo siento que estos güeyes se ríen cuando van a otros estados. O sea, estos pendejos. Si supieran que allá ninguno se llama la michoacana. No, pero ¿verdad que la michoacana original está en Tocumbo? En Tocumbo, ¿verdad? No, yo traigo datos. Ah, sí, a ver, dame otro dato de Morelia. En Tsintsuntzan están lo que se conoce como las yacatas. Las yacatas. Oye, pero eso no es dato de Morelia, ese es dato de... ¿Aquí sí es un dato de Morelia? Sí. Ah, pues que ya no tienen equipo de fútbol. No sé si sabían. Ah, está bueno el dato, güey. No había escuchado. Sí. No, hay varios datos muy interesantes. Morelia es una ciudad que es patrimonio de la humanidad. ¿Sí o no? Hasta a ustedes les sorprende, ¿no? Así de... Está bien bajo el estándar. Dice, pues quién sabe qué tan culero está Zambia que dicen... No, pero ¿por qué es? ¿Alguien sabe por qué es? ¿Por su historia? Por la comida, dice el gordito. Por la comida.
Por la comida, incluyanla, la comida. No, pero no tiene que ver con lo arquitectónico y así. Por el centro, ¿no? Siempre es mejor por el centro. ¿Por la Talavera? Ah, la cantera, sí, por los edificios. Ah, la cantera rosa, sí vi, es una caricatura, ¿no? La cantera rosa. Aquí está, ¿quién dijo aquí está? No, el gordito viene de rosa, pero no es pantera. Oiga, banda, estamos muy contentos de estar aquí en Morelia. La verdad es que es un estado que a mí me mama, güey. ¿Sabes qué me mama muy cabrón? Las morelianas. Y no me refiero a las morras. Las estas madres que son como unas tostadas chiclosas. ¡Ay, qué sabroso, güey! Güey, ¿sabes qué fui a probar hace rato? Y que yo sé que ustedes ya conocen. Fui a grabar con el Lalo Villar la Ruta de la Garnacha. Las tortas de gelatina. Oigan, Michoacán, qué pedo. ¿Sí sabían que existen esas mamás, las tortas de gelatina? Que ya se hicieron bien famosas, güey. Una torta de gelatina, güey. Pues mira, es que cuando no hay que comer, uno come lo que haya, ¿no? No, y de hecho así es la historia esa, güey. Pues sí. Que a un señor que después se hizo cocinero, de niño le daban torta de gelatina y pues es lo que hay, mijo, vámonos. Y que cuando puso su restaurante dijo, pues yo las quiero seguir vendiendo porque a mí sí me gustaban. Los primeros 3 meses no vendió ni una, güey. Y seguía de puto necio, güey. Y le decían los meseros, toda esta gelatina que, oh, espérate, se va a vender. Hasta que subió un post a Facebook y le hablaron de España, güey. Unos chefs le dijeron, ¿qué es esa mamada, güey? Bueno, yo no sé cómo hablaron de España y por qué le hablaron tan feo, ¿no? Pero sí dijo, no, pues son mis tortas de gelatina, güey. Y a partir de que le hablaron de España, se hizo ahí como un pinche ruidito, güey. Que vinieron unos de Islandia, güey. Así nada más vinieron a probar. ¿Qué es esa mamada? Y que vinieron, viajaron de Islandia a probarlas, güey. No mames. Te lo juro. Bueno, eso me cuentes, güey. Yo tampoco no meteré las manos al fuego, güey, ¿va? Pero así pasó, güey. Es que me fui a dar una vuelta a Pátzcuaro. Que qué bonito. Tienen una casa de 11 patios, güey. ¿Sí o no? Sí. Piche, son 11 patios, güey. Todos limpios, no sé cómo le hacen, güey. Pinche perro sin saber dónde cagar. ¿Ya cagué en este o? Voy al otro, voy al 4, güey. El 4 se caga, güey. Bueno, pero... tiene 11 patios la mamá, sí, de esa, no, güey. Qué desmadre. Están locos los de Michoacán, güey. Sí, no, ¿y quién es dueño de esa casa? ¿No preguntaste eso, cabrón? ¿Qué la vas a comprar o qué vergas? No, güey, pero pues para decirle, ¿qué tal salió el patio 4? ¿Sabes? O sea, como, oye, ¿sí el 7 es buen patio o tú dirías que el 8? Top 10 de patios pueden hacer en su patio, güey. Puede ser un top 10 de patios. La maldita vecindad. Top 5 de mejores patios de mi casa. Número 1, el particular. Se moja y se seca, sí, como los demás. La maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Ah, ¿verdad? Bueno, tío Robert, y entonces, ¿por qué más amas aquí? Creo que tienes historia también con Lázaro Cárdenas, ¿no? El señor o el lugar. ¿Fuiste a dar show a Lázaro Cárdenas una vez? Una vez fui a dar show a Lázaro Cárdenas. Pero no tienes historias de esas de que me pararon los federales y me conocieron y al final comimos carnitas juntos. Luego tú tienes así. No, alguna vez conté en Laura Feliz que conocí una morra por Facebook hace muchos años. De aquí de Morelia. Espérate, no, ni siquiera he contado la pinche historia. Nos escribimos un ratote, güey, hasta que le dije, ¿sabes qué? Ya chingue su madre, te voy a ir a ver. Y digo, pues órale, jálate. Ya chingue. Y llego acá, güey, y nos fuimos a echar unos mezcales aquí al centro, y de repente me empieza a contar, no, pues la verdad que vos que viniste, porque estoy muy triste, porque estaba saliendo con un güey, y mi exnovio se puso muy celoso y lo mató. Qué bueno que viniste. Y yo, ¿cómo? Sí, estaba saliendo con un güey, se enteró mi exnovio y lo mató. En el palenque, me dijo, lo mató en el palenque. Y yo, bueno, pero ya está en la cárcel, ¿no? Me dice, no, es persona de mucho poder. Y no, lo mató y quedó impune. Es que ese güey tiene pues oídos en todos lados, se entera de todo. Órale. No tendrás un pañal, me acabo de cagar. Sí, güey, es neta esa pinche historia, güey. Yo dije, bueno, esta vieja, ¿qué pedo, güey? ¿Está estúpida o qué chingos le pasa? O sea, ¿cómo me dice, sí, venme a ver cuando acaban de matar al güey con el que estaba saliendo porque su exnovio era celoso, güey? Hazme puto favor, güey.
Pues sí, sí, eso sí se avisa. O sea, eso y tener sida se avisa, ¿no? O sea, como, antes de que vengas tengo que decirte algo. Sí, o sea, sí, si tu ex dispara, sí lo tienes que avisar, tío Robert. Sí, no, si tienes un ex que dispara, sí, dices, no mames. Creo que todos nos ha pasado, tío Robert, todos y todas nos ha pasado que dices, hijo de la chingada, ¿por qué me tuve que enamorar pagando casetas, güey? ¿Sabes? O sea, puta madre, aquí estoy pagando casetas, güey. Sí. Sí, pensando, pero llegando se va a armar, sí, ¿no? Sí, y llegas y te dicen, ay, es que tengo las reglas, y te dije, y tú, puta madre. No, no me dijiste. Y también uno pregunta, ¿y es mucha? Sí. ¿En qué día vas? ¿En qué día vas? Sí, uno pregunta, ay, ¿y si es mucha? Y dice, sí, ahorita sí. Está sí, estoy en el día 2. Sí, sí, de hecho, permíteme, ahorita vengo, y voy al baño yo. Puta madre. Y tú dices, bueno, pues, ¿cómo le diré que me la chupe? Pero de esas cosas que antes sí te permitías preguntar, güey, ahora ya, como ya todo el mundo se ofende, ya no, antes podías ser más directo con las chicas, así de... No, pues yo creo que ahora más. Sí, o sea, le dices, bueno, pero... Pues, o sea, sí, es un acuerdo de consenso, ¿no, tío Robert? O sea, es lindo. Es que eso es lo malo, que cuando uno cuenta cosas, piensan que es unidireccional, ¿no, tío Robert? Que uno nada más dice, ¿qué, me la chupas? O sea, no piensan que uno, pues sí cotorrea, que sí dice, oye, pues fíjate que, pues a pesar de que nos llevamos bien y todo, pues soy un cuerpo físico que disfruta su sexualidad y la ejerce libremente. Entonces, y mi autobús sale a las 11 porque no tengo dinero para quedarme aquí. Para quedarme, entonces... ¿Cómo ves si me chupas la verga media hora y ya me voy? ¿Media hora? Nunca le he dicho a una vieja el tiempo que quiero que me la chupe. ¿Qué onda? ¿Me chupas la verga unos...? No, tampoco creas que... 3 minutos. ¿Cuánto tú 7 minutos? Que te diga, ¡ah, 3 minutos! Dices, no, luego sí, una vez vino un culero, ¡media hora! ¡Ahí viene el pendejo! Que se la chupara... O sea, no me ofende que me diga que se la chupara, pero media hora. Tengo cosas que hacer. Aparte, como si el güey fuera a aguantar. Ay, también así... Yo sí, que aguanto. No, media hora es mucho, güey. Sí, duele la quijada, ¿no? Supongo, no sé. No sé, gente. Sí duele la quijada, ¿no? A ver, ayúdenme las que... Las y los que, ¿verdad? Que sí duele la quijada después de un rato, cansa aquí. ¿No? ¿Alguien aquí le ha chupado media hora? Hombre, mujer, aquí no discriminamos. Sí, te la chupo media hora, así. En tu cumpleaños te la esos chupo. Esos güeyes están señalando uno al otro, así. Pero no en 69, así. Pero no de amigo. Oye, tío Robert, había escuchado... Yo creo que a la media hora que te la chupen ya te aburres, ¿no, güey? O sea, como que si sí estás así de... ¡Ah, oh, qué rico, güey! ¡Ah, oh, no mames! Y a los 15 minutos ya estás así como de... Te voy a grabar, ¿eh? No creas que estoy viendo Twitter, te estoy grabando. Ah, sí, qué cachondo, no. Se murió Chabelo. Aquí, yo había escuchado, tío Robert, que había buenas... ¿Morras? Partes, no, partes de carro acá, de este lado. Sí, ¿no? Algo escuchaba yo en las noticias. ¿Buenas autopartes aquí? Sí, de las autodefensas, algo así, escuché que... Que salían buenas de este lado, ¿no? Algo así escuché, tío Robert. Sí, no, que los poetas se ponían cabrones, güey. Oye, estás diciendo referencias que no conozco. ¿Quiénes son los poetas? Pues... De que tú estabas hablando era poeta. ¡Ah, no mames! ¿No sabías, güey? El IRDE de las autodefensas en realidad es poeta, es de profesión poeta, güey. Hijo de puta. ¿Sí sabían eso? ¿No sabían? A uno sí, ¿verdad? A ver, levante mano los que somos cultos. ¿Tú preguntaste? Esa es mi manita. No, sí, ese güey era escritor y poeta. Órale, no, o sea, yo solo... Ahorita sigue en la cárcel o ya no está. No, lo mataron, ¿no? Está encerrado, ¿verdad? ¿Ya salió? ¿Se murió? ¿Lo mataron? ¿Se murió solito?
Guiño, guiño. Se murió hace 3 años. Felipe se llamaba, ¿no? Mireles. Mireles. No. ¿Era doctor? Ahí está, pinche pendejo poeta. Me gustas cuando callas, hijo de tu chingada. Mireles era poeta, güey. Pues no sé, pues búscale en Google. Hubiéramos estudiado. Lo dijimos en el ensayo, cabrón, ¿ves? Se te olvidó todo el texto, tío Robert. Va desde arriba. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Morelia. ¿Cómo están? ¿Mireles era poeta? Ay, Mireles. Mireles. Mireles Autodefensas Poesía, ponle ahí. Yo siempre pensé, si se me hacía bien bonito que decía, ay, es poeta, líder de las... Se me acaba de caer un ídolo. No, pues, a lo mejor sí era, pero solo tú lo sabes. A lo mejor te mandaba ahí. Querido. Te mandaba poemas. Querido tío Robert. Es Mireles. Lo voy a ir a ver. Y dice, no, estoy saliendo con un güey. Que mi ex compañero lo mató, dice. ¿Qué es chido de Morelia? El Festival de Morelia. Festival de cine, tío Robert, sí, cierto. Festival de acá es el Cinépolis, ¿no? El Cinépolis es de aquí, güey. Uh-huh. El gazpacho. ¿Qué es el gazpacho? El gazpacho es una combinación de jícama, mango, piña. A veces algunos le ponen pepino, ¿no? No, pinche pendejo, ¿ves? Vengo de Pátzcuaro, ahí sí le pusen, ahí sí le ponen pepino. Ah, pero en Pátzcuaro. Pátzcuaro, que se vayan a la verga. Está aquí a media hora, no sean mamones. Pepino, chilito. ¿Queso tiene el gazpacho? Cebolla, cebolla, por ahí dicen cebolla. Chile serrano, chile serrano, por ahí. Bueno, ¿se te antojó después de que tiene todo eso? No, es que había ingredientes y ingredientes, ¿sabes? O sea, como jícama, dos jícama barras. Con queso y mango y chile serrano y cebolla. Y los michoacanos a huevo, eso me pone pero macizo, dice, a huevo. Con eso y a ver un partido del Mazatlán, dice. Mi gazpacho para ver mi partido del Mazatlán. Yo no entendí por qué ese güey se lleva el equipo. Si sí va la gente al estadio, ¿no? Yo me acuerdo, es que también había unos hijos de su puta madre. A lo mejor puede ser mejor, Ricardo Sánchez Pliego, que como había una lomita al lado, se suben a la lomita para ver el partido, ¿sí o no? ¿Nunca viste esas imágenes, güey? No, qué cabrones. Estaba el estadio, güey, había una lomita y la gente se subía a la lomita y como estaba alto se veía el partido, güey. Mira, yo no quisiera cuestionar las decisiones del señor Ricardo Salinas Pliego porque es un señor de poder, ¿no? Y porque el culero te contesta en Twitter luego y te dice, pinche muerto de hambre, me la pelas. Yo nada más quisiera preguntar, ¿no era más fácil quitar la loma que llevar el equipo a la chingada? O jugar en la loma. Porque si jugaran en la loma ya era más difícil verlo desde el estadio. Así. Sí. No, y Morelia tiene mucha historia. Por ejemplo, la vez que perdió una final con Pumas, fue historia. Sí, no, pues. Vienes a recalcárselo, se fue el equipo y perdiendo, aparte. O sea, qué culero. Nah, la verdad se extraña al Monarcas, pero sí se extraña. Pero tienen otro equipo, ¿no? ¿De béisbol no tienen? La Liga de fútbol. ¿Pero de béisbol? ¿Béisbol aquí no? ¿Básquetbol? ¿Hay básquetbol? ¿Cómo se llaman los de básquetbol? ¿Ateros? ¿Aguacateros? ¿Los aguacateros? ¡Hala! ¿Pero no es mal nombre? Luego se mueren. ¿Los aguacateros? Sí, aquí han matado mucho aguacatero en este estado. Y luego tú agarras un aguacate y dices, ¿qué? ¿Pa' hoy? Y todavía traes sangre ahí de... campesino michoacano, güey. O sea, todo cuando se pone venudo, ¿no? Así, sí, el pinche aguacate venudo. No, este traía sangre, qué mal pedo. Sí, es bien fuerte aquí, güey. Yo siempre he tenido ganas de ir a un planteo de aguacate. La próxima que venga alguien, lléveme a un planteo de aguacates, ¿no? Ay, no, dice. Y ya luego, pues, si tú no me lleves, pero... ¿Hay otra gente que sí me llevaría? ¿Alguien me llevaría? Sí. ¿Qué hubo, mija? ¿Seguridad? Sacan a esta señora de aquí que...
¿Por qué te odia, güey? Ya es la segunda vez que te manda a la verga, güey. Esa señora no sé qué pedo. Ha de ser de la hija del... Sí, me la cogí como ve y no me mató nadie. Vamos a empezar tantito con el diccionario, ¿te parece, tío Robert? Para darle pie a este juego. Vámonos con esta bonita sección llamada ¡El diccionario! Entra Rory de manera mágica y... Morelia. Ya dicen palabras, a ver. No, familia no. No toca la F hoy. Yo digo que che de Chabelo, güey, la neta. Estamos tristes por Chabelo. O sea, se llamaba Isabelo ese güey. O sea, es pregunta, güey. Se llamaba Javier López, pendejo. Lo decían en toda la tele. ¿Y lo del Chabelo, güey? Pues era su apodo. ¿No sabías? Obviamente, güey, pero pues a lo mejor era porque se llamaba Isabelo, Javier Isabelo López. Javier Isabelo López. Ajá. ¿Y hay una tienda así como vístase como chabelo.com o dónde compras tú tu...? Sí, cojito, hay una tienda. A ver si no cierra, güey, ahora que ya murió el señor. Chisme. Noticia verdadera. Oh, otra vez. A la vez. Chisme. Noticia verdadera o falsa con que se murmura o se pretende difamar. Baratija o trasto pequeño. Ah, su pinche madre, tío. El chisme, güey. Algún día teníamos que hablar de eso, güey. Pocas cosas hacen más daño que el pinche chisme, güey. ¿Sí o no? Sí, a ver, échenme un chisme de su colonia, a ver, alguien, así, fuera de contexto. Sí, a ver, alguien. Uno fuera de colonia, de contexto, perdón, pero... Yo voy a ir a que alguien me cuente un chisme. Un chisme, a ver, que te cuenten un chisme, tío Robert. A ver. Ya se pusieron nerviosos porque hay... Todos traen chisme. A ver. ¿Quién quiere contar un chisme? Piensen en su chisme. Dame tantito chance, a ver, espérame. No quiero ser chismoso, pero... Veo que vienes en muletas y que traes tu patita que viene rota. Pues sí. ¿Qué te pasó? Me caí. Sin llorar, sin llorar. Me caí y se me dobló el pie. Ah, ¿y por qué te caíste? Las calles están muy mal. ¿Él quién es? Mi hermano. Oye, tío Robert, la sección era como, ¿qué era? ¿Viendo morras de 20.com o qué era? No, güey, a ver, yo quiero saber. Es que, ¿cómo sé que no te golpeó tu novio? Porque no tengo novio. Ah, y ya por eso. ¿Vieron cómo preguntó sin preguntar si tenía novio? Ese es un truco viejo, es un truco pro. Cojito, por más que te emociones, no me voy a ligar una coja, güey. Una. Contigo tiene. Una, aunque sea. O sea, no. ¿Puedo soñar que soy yo? Ok. Y llévalo a la luna por mí. ¿Tienes algún chisme que puedes contar? Llévalo a la luna por mí. Cuéntame un chisme. O sea, no me digas el nombre, nada más cuéntame el chisme. Sí tienes uno bueno. Tienes cara de que tienes buenos chismes. En mi trabajo. En tu trabajo. ¿Dónde trabajas? No puedo decir. Sí, no, porque sí. Ok, ¿en tu trabajo? Bueno, estaba atendiendo a una muchacha. Ajá. Uh-huh. Y al momento de llegar ella, uh-huh, la llevó su novio. Uh-huh. Y cuando estábamos atendiéndola, dándole el servicio, porque en su teléfono estaba chateando con el otro. Ah, oh, no mames. ¿Trabajas en un centro de atención, Tensi? ¿Y le dijiste al vato no? No. Ah, pero entre morras sí se hubieran dicho, ¿sabes qué? No, manita, es que, o sea, el chavo ni siquiera entra, o sea, nada más la deja. La que sí va es su suegra. Y su suegra la trata muy bien. No, ma, qué perra, ¿no? Sí, bastante. O sea, ¿y así eres con todos tus clientes? Metiche de... Es que ¿los no echas es de cabeza? Que uno esté de chismoso, pero pues se veía así. Pasaste y se veía. ¿Pero qué se veía? O sea, ¿cómo el su...? El teléfono. ¿Pero qué leíste que supusiste que le estaba engañando al cabrón que le iba a dejar?
Te la mamo media hora. ¿Cómo ves, mi amor? Dice un pendejo gordo ahí en YouTube. ¿Que qué huevo mamarla media hora? No, ¿qué viste? Pues él estaba diciendo que cuando iba a ser la siguiente vez que se iban a ver. ¿Y eso qué? Pues se van, se ven y qué. Pues. No, dime, no, porque estoy viendo si nada más estás inventando un chisme. No, o si... estoy inventando. No, pero a ver, es que tú estás suponiendo que sí era su amante. Pues sí, porque era como muchos corazoncitos. Y una foto y encuerada, o sea. Y caritas así. Fuegos, diablitos. Como, ajá. Berenjenas, dice una. Pero... ahí se manda berenjenas, o sea, ahí es momento ideal de mandar berenjena. Nadie ha mandado berenjena como berenjena, ¿sabes, tío Robert? En los chats, todos lo han mandado diciendo pito, güey. O sea, muy pocas veces te dice tu mamá, güey, cáele a la casa, hay berenjena, y te manda berenjena. Y te manda la berenjena. Oye, mijo, si andas por el centro, tráete un kilo de... y berenjena. Pura no, riata, se no usa. Sé. No sé, Diana. ¿Te llamas Diana? No. ¿Y cómo? No, no me llamo. No, bien. Es que... eso no comprueba que realmente la morra tuviera un amante. Y así se hacen los chismes. Oye, es que no, eso no lo comprueba. Si me dijeras, vi que le mandaron un pito, o sea, algo no así. No se va a poner a ver eso ahí. No, pero entonces tú nada más viste que le mandaron unos corazoncitos y ya andas diciendo que la morra es una perdida. Así se hacen los chismes, ¿sí o no, Cojito? Sí. ¿Tú cómo sabes? Porque no nada más era, o sea, ese día no nada más fue la vez que se le cachó viendo esa conversación. Se le cachó, dice. Se le cachó, dice. No sé, no tiene suficientes pruebas, para mí sigue siendo un chisme, la verdad. Voy a ir a preguntarle a alguien más. Al bebé que está hasta allá arriba, tío Robert, pregúntale cosas. Aquí hay una muchacha que me pide contar un chisme, a ver, denme permiso, ¿no, manda? Ella se ofreció, ¿eh? No tiene, otra vez tiene 20, pero ella se ofreció. ¿Cómo te llamas? Fernanda. Fernanda, ponte el micrófono en la boca. Ya duérmete, bebé. ¿Cuál chisme traes tú? Bueno, este es un chisme de cuando yo iba en la secundaria. Entonces tenía un compañero que, pues no vamos a decir su nombre, y él tenía una novia que iba en la mañana, nosotros íbamos en la tarde. Entonces este chavo, según tenía una relación súper perfecta con esa chava, y en la mañana antes de entrar a la tarde, estaba con ella. Y cuando entrábamos a la tarde, que era como a las 2, estaba con la otra chava y se besaban y eran pues, tipo novios. Entonces la chava de la tarde tenía una amiga que se cambió a la mañana y esa amiga le corrió. Esa amiga le corrió todo el chisme a la chica de la mañana y terminaron. Ah, pero espérense, entonces... No, sí te emocionan tus chismes, ¿verdad? Sí, esperen. Estás emocionadísima. O sea. No, esperen. Y entonces la chava de la tarde creía que iban a legalizar con el chavo y el chavo la mandó a la goma y lloró. A legalizar. A legalizar. Como la marihuana. Ya legalicen. Legalicen mi relación. Legalicen la segunda novia, dicen. Ajá, órale, sí está bueno el chisme, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? 18. Me imaginé. No, pues. Pero sí tiene poquito, tío Robert, ese chisme. Tiene 4 años, 5, ¿no? Ok, ¿y aquí está muy mal visto en Morelia la infidelidad? Yo creo que sí. Ok. ¿Te gustó el chisme a ti? Sí. Porque el Rory viene con novia, entonces no te sé consume. Si. Consume. ¿Vives del chisme también? A ver, tú cuéntanos un chisme bueno. A ver. Por andar hablando. A ver. Pues a mí una vez, en una fiesta, yo iba con mi mejor amiga. Uh-huh. Y pues ya habíamos tenido problemas por el alcohol. Entonces ya no había alcohol y yo me ofrecí a comprar una botella. Y regresamos con la botella y mi mejor amiga tenía otra amiga. Se llevaron mi botella, regresó la botella vacía, puso a mi amiga intoxicada y al día siguiente eran mis 15 y me desperté y su mamá me marcó diciendo que me iba a demandar, que porque la amiga le había dicho que yo la había intoxicado, que yo
que yo me había robado todo su dinero, que yo me había robado quién sabe qué cuántas cosas de la fiesta, porque era en la casa de mi amiga, y así. A ver, chavos, es chisme, no denuncia ciudadana. Ok. No. Oye, no, o pues sea, no ¿cómo? Le quites el micrófono. El chisme es que te robaron tu botella, no entendí, o sea. No, que la pinche familia completa, es que sí pasa luego, tío Robert, que uno es bien chido con un amigo, lo estás alivianando ahí y se enojan contigo los papás así de, mira cómo viene de pedo, y tú dices, pinche viejo metiche, pues si no sabe que yo fui el que le estuvo ahí dando café al pinche hijo. No, chingue su madre, pinche viejo. Y es algo así te pasó más o menos, ¿no? Pero... pero lo que yo, es que yo pensé que me iba a decir. ¿Pero de que, dónde te robaste el dinero? Que le habían quitado la botella y que le había encontrado a sus amigas besándose un pedacillo. Yo me fui lejos. Sí. Yo ya emocionado. Pues sí, tío Robert, cuéntenme un chisme, no una fantasía sexual, tío Robert. O sea. Bueno, ya si este chisme no está bueno, me cuentan una fantasía sexual, ¿eh? Ya, a ver. A ver, dicen que ella tiene un chisme bien bueno, a ver. No, pues hay varios. Ay, hay varios, ¿eh? La Pati Chapoy de Morelia, mira. Sí somos. Bueno, pues yo trabajo en un hospital. Y ya desde ahí. Sí, no, en el hospital, tío Robert. No. Yo estaba ahí en quimio y todo así. Y escuchando a los doctores, ¿cómo se...? Sí, bueno, somos médicos, entonces también desde ahí. Pues hay varios. El que más me viene a la mente ahorita es que teníamos un compañero que hizo su internado en el mismo hospital donde yo estoy ahorita trabajando, y cuando terminó su internado, él estaba haciendo su servicio y de repente llegó al hospital, llegó vestido, se pasó al área de tococirugía, donde es donde se atienden los partos, y estaba como muy pegado con una paciente, atendiéndola, se pasó a su cesárea, estuvo muy al pendiente del niño y resulta pues que era su hijo, ¿no? De su mujer o de su novia reconocida. Y pues todo muy padre, felicidades, qué gusto volver a verte, esto y lo otro. Y a la semana siguiente lo mismo. Se vuelve a aparecer el mismo personaje en el hospital, otra vez vestido, en el área de tococirugía, con una paciente muy apegado, igual se pasa a su cesárea, muy cariñoso con el niño, con la señora, y pues sí, era otra persona, y pues bueno. Sí, seguro era otra persona, no creo que... Oigan, se me quedó un niño, oigan. Después de una semana me di cuenta, no mames. Bueno, pero... sí. Sí. Eso de tener un niño cada semana, sí está cayendo. No, está cabrón, güey. No, yo no aguanto, güey. O sea, yo con una y nada más una semana, güey. No, sí, qué chinga, güey. O sea, uno peleando para que te reconozcan una y ese güey tiene dos, güey. Y las dos son suyas. Sí. Pues sí. Pues no ves que hasta las hizo nacer él mismo. Eso es hacer el trabajo completo, así de... yo te meto el semen, yo te saco el hijo. Ese. Es como el pizzero. A ver, va para adentro y yo lo saco. O sea, es toda la chamba. Yo te meto el semen, yo te saco el hijo. Por eso soy obstetra, chinga. Por eso soy... estudié ginecobstetricia. Pues sí, güey. Servicio completo. Sí hay cierta virilidad en eso, güey. Pues sí, o sea, sí, es como, yo te saco el hijo. A ver, yo hice este desmadre y yo lo resuelvo. Ten, esto nos salió, Ira, órale. Nos vemos la siguiente semana. Médicos, nos vemos la siguiente semana. Por otra cosa, ¿eh? No crean que... sí, güey. Ya la doctora nos iba a contar un chingo. ¿Ese era el más bueno? No, sí está bueno, tío Robert, o sea, imagínate. No, sí está bueno. Güey, pero todos los chismes son de infidelidad, ¿no hay algún chisme de que, güey? Hay un güey que está haciendo cristal en su cochera, güey. O sea, hay algún chismecito así de que... sí, también. Dicen que Doña Luz... Sí, también dicen. Sí, también tenemos... así dicen que Doña Luciana es extraterrestre, güey. No me creas mucho, güey, pero... sí. La otra vez la vi... pues, como que resplandecía la cabrona. ¿Sabías que el perro de Don Robert
¿Es Nahual? ¿Cómo llegamos a eso? Lo vimos humano el otro día y se hizo pendejo. No me quieras mucho, pero andan diciendo que el COVID salió de Janitzio. Ahí te lo dejo, güey. Sí, güey. ¿Algún otro chisme acá de Morelia que se pueda, que se tenga que saber? Así como... Del Tata Cárdenas hay varios, ¿no? ¿El Tata Cárdenas? El Tata Cárdenas. No mames. Oye, como chisme... Bueno, ya que estemos en la palabra chisme. La esta que fue al evento de López Obrador a sobarse la panza enfrente de él. Sí. Hija de su madre, tío Robert. O sea, ella sabe que la estaban grabando y ella así como de... Escucha a tu papá, hijo. ¿Sí la viste, no, tío Robert? Sí, sí, sí la vi. No mames, güey, pinche chismes. ¿Cómo se... No mames, pinche chismes. Sí, o sea, pero la señorita muy guapa. Ella es de Tepic. De Tepic. Sí, de Nayarit, ¿no? Es de Nayarit, muy bueno, guapa. Bueno, no sé si de Tepic, pero sí de Nayarit. Sí. Este, muy guapa. Pero, ay, no mames, o sea, mire, no quiero ser así de gráfico, pero ¿ustedes creen que el presidente sea un buen palo? No, yo digo que no, o sea... O sea, si estás así a media pasión, le dices, háblame sucio, y él así de que, ¿los conservadores? Sí, no, o sea, si le dices, cógeme rápido. Sí, ¿tú crees que el presidente diga, déjame tener sexo anal, o diga, hoy por el AIFA, ¿no? Hoy por el AIFA, ¿sí o no? No, mi amor, hoy tengo la regla. Sí. Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. No. Tío Robert, ya. No quiero más chismes del presidente. No quiero que se nos cancele otro programa por nuestras pendejadas, ¿eh, tío Robert? Por dale un chisme. Por un chisme. Joto. No le griten así al Joto. A ver. Mientras tanto, la gente de Morelia se queda viendo... Japonés. De Japón. Qué bueno que alguien hizo un libro, ¿no? Para esto, güey. Porque luego uno dice, güey, ¿japonés qué significa? Y luego dice uno muchas pendejadas. Sí, de Japón. Tío Robert, ¿te gustaría ir a Japón? Fíjate que sí es un país que me gustaría conocer, aunque me estresaría un poco, porque pues no entendería ni vergas, güey. Sí, no se entiende nada, güey. Como que para entenderle esa letra hay que hacer tantito los ojos así, ¿no? Como que para entender kanji, como que están medio borrosos y si le haces así, ¡oh, eso! Ya entiendes ahí como... Como que si le haces así, se ven las letras, ya se entiende. Dice, ¡ah, hamburguesa! ¿A ti te gustaría conocer Japón? Sí, claro, sí, para que me regañen por racista, por lo que acabo de hacer. Pero sí, es que traen otro desmadre, ¿no? Esos güeyes sí hacen las cosas completamente diferentes. Sí, órale, cómase un pescado crudo, órale, ahí está, con arroz. Y sí, ya, eso es como su desmadre, ¿no? Venga a ver pelear robots. O sea. Sí, cortar un pulpo frente a tus ojos y que comas bien caro, ¿no? Así, pez globo, güey. Y que tener el pito pixeleado y eso, o sea... tienen como toda otra manera de ser. Pero tú, si fueras a Japón, ¿sí irías a buscar como las cosas de Dragon Ball y cosas así? No. ¿No? No. O sea, pues ya todo te lo venden aquí en cualquier friki plaza, güey. O sea que no vas a ir allá nada más a comprar pendejadas, ¿o sí? ¿Tú irías? No. A mí no me gusta Dragon Ball, no mames. O sea, no, pero sí de anime, a ver. ¿De anime? No. A lo mejor, fíjate que alguna vez hice un programa de Tío Robert contra la ciudad más chingón del mundo. Y uno de los amigos de Hello Kitty, porque ya ves que es Hello Kitty y varios amiguitos, es una foquita. Y nunca encontraron nada, güey. Y es una foquita muy bonita y ya de pura pinche necedad, quiero un peluche de esa foquita, güey. ¿Y lo irías a buscar a Japón? Y lo iría a buscar a Japón. O al fin del mundo. O sea, donde se pudiera, quiero un peluchito de esos. No, pues yo a Japón sí iría, pero, híjole, no, Godzilla no lo tienen ahí exhibido, ¿no? No está... No es como que uno pueda ir así de, mira, a ver, vamos a ver al Godzilla, vamos a ver a los Power Rangers, vamos a ver. ¿Los Power Ultraman Rangers eran de Japón, no? Pues no, sí, algunos, los Samurai. ¿Hay unos Power Rangers Samurai? Sí.
O sea, ¿hay varios Power Rangers? No mames, ¿no sabías eso, tío Robert? Hay como 20 generaciones. Hay más generaciones de Power Ranger que de la academia, güey. O sea, tienes que ver toda la historia, güey. En todos los villanos se visten como Lola Cortés, eso sí. No mames, güey. A mí, la verdad, los Power Rangers me da demasiada hueva, güey. O sea, estar viendo botargas, güey. O sea... se veía bien verga, tío Robert. O sea, sí decías como... Super Turbo activado. Y venía así un pinche robot ahí corriendo en chinga. Y decías, güey, ya lo armaron. Y en realidad, pues nada más es una botarga de un señor que está haciéndole así a la Megazord así. Pero sí estaba bien chido, sí lo disfrutaba. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pues tú tienes cara de Zordon, güey. O sea, tú tienes... Parece que te apareces en un tubo y le dices, a ver, güey, es... ¿Qué pedo, güey? Sí, sí, pareces ese personaje, tío Robert. No tengo ni idea de qué me hablas. Nada, pero no, creo. No conoces nada, nada, o nada. O sea, alguna vez comiendo vi un capítulo de Power Rangers, pero no, es algo que la verdad me valía mucha verga, güey. Sí se ponía bueno porque eran incluso así delicadamente racistas, güey. En la primera generación, la amarilla era china, güey. O sea, sí, sí era... Sí, sí. Y el negro era negro. Sí, el negro era negro. Sí, y el verde era blanco. El verde era blanco. Sí, 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 y el rojo. ¿Y si tú fueras Power Ranger, qué color te hubieran puesto? Cafés. Power Ranger, café. Dino Turbo activado. Sí, güey. Power Ranger, café. Sí, parezco el Power Ranger, café, güey. Sí, güey, un poquito, güey. ¿Tú cuál serías? ¿Qué monstruo serías? No, güey, es que a mí me gustaba más Mazinger Z, güey, que era también de que diario sal... Es que eso está muy padre, que cada episodio saliera un monstruo distinto, güey. ¿También en Power Rangers? Por eso es lo padre, te digo, güey. Uh-huh. Al final de cuentas decías, ah, no mames, ¿ahora qué monstruo va a haber? Y sí salieron unos bien locos, güey. Y la presentación del monstruo, mira lo que más me emocionaba, así, ¿cuál va a ser el monstruo de hoy? Eso y cuando Afrodita, ¿se acuerdan del robot de Afrodita? Disparaba sus chichis, güey. O sea, no es como que te dije, agárrame una, no te cobro, no. O sea... Yo invito, chavos, hoy invito, chichis. Hoy yo disparo, ¿no? O sea, agarrar el misil, ¡pish! Se disparaba el pinche misil, güey. Sí, o sea, y el pinche Mazinger ahí con su pito robótico parado, ¿no? Así de, hoy, una rusa con misiles ahorita. Qué peligroso, güey. Qué exótico, güey. No, yo me masturbo con misiles, güey, así. Y así el chisme en el hospital. Bueno, pues una vez llegó un güey con el pito sí. explotado. O sea, que se masturbó con misiles. Güey, lo que me dio risa es que aparentemente en Morelia son infieles parejo, hombres y mujeres, ¿eh? O sea, por lo menos acá la mujer del servicio técnico y el hombre de los dos hijos, nada más que sí fue más culero el de los dos hijos, ¿no? O sea, todavía no deja de chillar un niño y ya trajiste otro, güey. O sea, sí está cabrón. Si yo ahorita con la niña no puedo, ahorita con una niña no me imagino teniendo una niña y aparte la apócrifa, ¿sabes? La de... La apócrifa. Que le pongas así, apócrifa Pérez. Apócrifa Pérez. ¿No te gusta tu nombre, Apo? ¿Apoquita? Apócrifa. Apócrifa Pérez, sí. Sí, no, o sea, qué difícil, güey. ¿Cómo le hacían nuestros abuelos? ¿Tú crees que a alguien le hayan puesto bastardo, así, bastardo Pérez, así? No, bastarda bueno. Pérez, así. Bastardo Andrade, yo creo que más. Es bastardo más... Andrade, así, bastardo Andrade, bastardo Pérez, o sea, está cabrón, güey. No. Hay nombres que deberían estar prohibidos, güey. Sí. ¿Alguien tiene un nombre culero esta noche que debería estar prohibido? ¿Tú? A ver, ¿cómo se llama tu compa, güey? ¿Cómo? ¿Ibaraki? No mames, ¿Ibaraki? ¿Y por qué te... Esos son chismes, güey. ¿Ibaraki, güey? ¿Qué significa eso, güey? Ah, es japonés, güey. ¿Y tu papá es japonés? No, de hecho, no lo conozco. ¿No lo conoces? No, de hecho, no. No conoces a tu papá y te llamas Ibaraki. ¿Sí? A la verga. Ah, a sí. Lo mejor fuiste el que nació la segunda semana, güey. Fue que. Es el de la segunda semana. La diferencia, tienes papá, naciste en la primera semana, no tienes, naciste en la segunda. Oye, pero eres feliz, Ibaraki, ¿no? A pesar de no tener papá. No, la verdad, pues me la paso chido. ¿Sí? ¿Y qué significa chido, Ibaraki? Es como si me llamara Morelia, porque es el nombre de una ciudad. Pero pues... Es
como si me llamara Morelia, porque sí, ese nombre está medio raro, la verdad. Sí. También por eso no lo investigo. Taretan me voy a llamar ese. Taretan. ¿Y cómo te apellidas? Ramírez Ramírez. Ah, es que la manera de identificar cuando alguien es hijo de primos es poner el nombre culero, güey. Probablemente me tocó. Sí. Ah, pero a lo mejor tu tío es tu papá y no te han dicho, güey. Pues sí, güey. Y tus primos, o sea, eran primos, tus papás. Tus primos son tus carnales. Eran primos sus papás y de repente dijo, no mames, ¿qué hacemos, güey? Pues ya tenlo, güey. Y dice, pero ponle un nombre culero por no ponle un nombre japonés para que se desconcierten todos, güey. En una de esas sí sale con jeta en japonés y ya la libramos. Y no, pero a ver, ¿cuántos años tienes? 23 años. Fíjate que te voy a decir una cosa, y esto es cierto. Muchos de los seguidores de La Hora Feliz, del tío Robert del Cojo, no tienen papás. Y, oye, tío Robert, eso no nos promociona nada bien, güey. O sea, puedes... ¿Por qué nos promociona bien? Pues no, porque dice pura gente que pues tiene carencias de la infancia. Nos sigue. A ver, ¿cuánta gente de aquí no tiene papá? Así es un vergo, güey. O sea, sí es te más... Te dije, güey. Güey, ni en la cárcel levantan tanto la mano, güey, creo. Güey, los fans de Los Cotorros todos tienen papás, estoy seguro, güey. Sí. Sí, o por lo menos uno impuesto, así de... Un padrastro, tiene sí, padrastro ya. Sí, les compraron un padrastro. Así de... No, pero no tienen papá. Güey, tío Robert, levantó la mano hasta nuestro productor, güey. O sea, sí somos... Digo, su puta madre. ¿Qué pito no, dice? No, tú no. El Erwin. ¿Por eso sí, es el Erwin, ah, sí. Erwin. No había visto al Erwin. Sí. Oye, tío Robert, pues ya vamos a pasar a la siguiente palabra o a la siguiente sección, porque no sé si tenemos personas con discapacidad esta ¿con noche. Papás. Es que... A ver, vuelvan a levantar la mano los que no tienen papás, por favor. Ok. ¿Quiénes no tienen papá porque ya murió? ¿Quiénes no tienen papá porque se fue y se hizo güey? ¡A la verga! Sí tenemos más de esos, tío Robert. Vino mucho fan del Chaparro. A ver, levante, Mariano, ¿quién nunca conoció a su papá? Ah. Es el de la América, güey. Yo sí voy a hablar con el de la América, güey. Vale. A ver, güey. ¿Tú sí tienes papá? Simón, sí. Pues cántaselo en la jeta, güey. Sí, dile. Sí. Sí, tengo papá. ¿Qué le compraste a tu papá el Día del Padre del año pasado? Puro chile. A ver, déjame aquí con el americanista. A ver si no me pega algo el cabrón. El chile, dice. Sí, te creo. A ver, tú creces. Uh-huh. ¿Y en qué momento dices, ay, chinga, como que no tengo papá? Yo creo como a los pégate 8 años. Micrófono, que no como te a los a tu 8 papá. Años. Como a los 8 años eres consciente de que dices, ah, chinga, mis otros amigos sí tienen papá y yo no. Y vas con tu mamá y dices, oye, jefa, ¿qué pedo? Uh-huh. Sí, pues en los festivales o así ya te das cuenta. Ya bien triste. Pero dile, güey, al menos nuestro equipo siempre, bueno, este semestre ha tenido el mismo técnico, no como los pinches Pumas que no valen verga, ¿no? También. Okay, sí. Y a lo mejor si tuviera papá me acompañaría a los shows, Y no vendría solo como pendejo, dile. Yo tengo novia, güey, si sí. Me vale verga tener papá, yo tengo novia. O sea, a los 8 años te acercaste con tu mamá. No vergasas esos dos, güey. A los 8 años te acercaste con tu mamá y le dijiste, oye, jefa, ¿qué pedo? No, de hecho, me enteré así bien el año pasado. No mames. ¿Cómo pues, que te enteraste bien el año pasado? ¿Y qué te decían? Ya va a venir, es que tiene una de trabajo, güey. No, lo que pasa es que yo nunca cuestioné, o sea, siempre ya nada más me dijeron que se había muerto. O sea, que era el papá de mis hermanos, porque yo tengo su apellido. Y el año pasado, creo, estaba tomando con un sobrino y ya fue como que ya empecé a cuestionarme y todo. Ya
pues ya me di cuenta que pues sí, no, no, no tenía, bueno, era de otro papá. Y ese, oh, y ese pues no se hizo. Eso sí son chismes, chingada madre. Es que ya buscándolo, uno ya encuentra los buenos, cojito. Sí, hay a ver, que rascarle. Entonces tú tienes otros hermanos y siempre te dijeron que todos eran hermanos, sí, hermanos fijos, hijos de un papá que ya había muerto, que en realidad sí murió. Ajá, ese sí murió. Ese sí murió. Pero yo soy y ya después te dijeron, ¿qué crees, güey? Yo... Te tengo una buena noticia y una mala, güey. Tu papá no murió, güey. Pero le vales verga. Sí, sí. Así fue. ¿Y qué le dijiste a tus hermanos? ¿Hablaron contigo? ¿Tú hablaste con ellos? ¿Qué le dijiste a tu mamá? ¿O cómo está el pedo? No, nada más. Yo me enteré un sábado y pues me puse hasta las chanclas. Y el domingo teníamos una carne asada. Y y yo seguí tomando y me desperté el domingo, yo creo como a las 10 de la mañana, y seguí tomando. Y pues ya llegué súper traumada ya a la carne asada. Y ya pues ese día me dijeron, ah, pues una hermana, la mayor, me dijo, no, es que yo sí les decía, pues que. Que te dijeran, porque podía pasar de que, dice, luego, ¿qué tal si te encuentras a una novia que sea tu hermana? Y... Ok, paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo te llamas? Adriana. ¿Conoces a tu papá de toda la vida? ¿Estás segura que tu papá es tu papá? No, güey, pues qué fuerte, pero, o sea, ¿te sacó de pedo? ¿Sí te dolió mucho? ¿Te sigue doliendo? ¿Ya te valió verga? Pues a lo mejor en el momento sí, pero no, pues me valió porque pues mi mamá siempre le echó muchas ganas y pues ya. ¿Y, no, no hizo falta. Y tus carnales son tus carnales y no hubo un pedo, ¿no? Sí, sí. Yo al principio veía a mi hermano como, pues hay mucha diferencia de edad. Mi hermano tiene 51 años. ¿Y tú? Yo tengo 33. Y aparte pues ya se ve más madreado. Sin ofender, pues. Sin ofender. Tiene más entradas que yo. Y y yo al principio, o sea, de más niño, de yo creo que como los 4 o 5 años, yo pensaba que él era mi papá. Y ya ya luego pues ya me di cuenta que era mi hermano, pero no. O sea, bien. Nunca hablaban contigo, ¿no? O sea, no, es que lo que pasa es que nosotros no te hablamos. Dirigen la palabra o qué, güey, así. Déjalo que se haga ideas. Nada más cuando era la hora de la comida, pues ya me hablaban. Me sacaban del cuarto. Sí. Ya déjalo que se abrió un ratito. ¿Y eres el más chico? Sí. Hola. Híjole, ¿y tú ya eras su novia siempre... cuando se enteró? Su esposa. Ah, su esposa, ya era su esposa. Y que, o sea, ¿y qué llegó y te dijo, mi amor, qué crees? Ponle el micro a tu esposa. No, pues yo estaba con él cuando supo pues la noticia, ya yo estaba con él. No es cierto, me habías dejado. Eso sí son chismes. Pues sí, pero porque es cierto, me habías dejado. Porque fuiste 2 semanas seguidas a nacimientos. Bueno, qué desmadre, güey. Es que eso está chido. Yo tío Robert, nada más mi papá y ya, no tengo nada sorpresa. Cojito, dime. Mi esposa se llama Adriana. Okay. Y mi hija, que sí es mi hija, se llama Camila. ¡No mames! ¡Qué chido! Y mi papá tampoco es mi papá. Tenemos todo unido. ¡No, qué chido! Yo muchas gracias. Yo ya desconfío de todo, cojo, ya. Llevamos las vidas paralelas. Ese güey se casó con una Adriana y tiene una Camila, güey. O sea, tenemos la vida muy similar. A ver, tú tienes un lunar en y, el... Y le va a la América. Dice, tú tienes el pito chico. Le dice, ¿no? ¿Tú también te mide 12 centímetros? Primo, órale, no, pues miren, yo lo que les digo es, pues si su papá se fue, que chingue su madre. Pues que chingue a su madre, ¿no? ¿O qué? Va a estar chillando toda la pinche vida. Oye, tío Robert, o sea, también no, pues no, esa es la estrategia. ¿Por qué no? Pues o sea, ¿qué vas a llorar que no tienes papá? No. Tú tienes 2 decisiones en la pinche vida. Salir adelante o estarte revolcando en el pinche suelo por ser una pinche víctima. Dicen, nada, la verga, yo no tengo tiempo para victimizarse. Ese culero se fue a chingar a su madre. Yo voy a hacer lo que me corresponde y le voy a chingar. Y si mi jefita me apoyó, que Dios la tenga en su pinche gloria cuando muera. Y a darle chingada madre. La neta, güey, sí. No. O sea, si ya de por sí los dejó, ahora van a estar tristes porque se fue. No mames, ya que se va a la verga el perro, güey.
yo tengo amigas, güey, que así se fueron, tenía una amiga que su papá se fue, güey, cuando ella era muy chica. Y cuando ella tenía 34 años, llegó y le dijo, no, pues me arrepiento y ahora te vengo a buscar y que la mamá. ¿Y sabes qué le dijo mi amiga? Le dijo, ok, ¿quieres que tengamos una relación? Que nos... Sí, no, me gustaría porque me siento solo. Ok, dame un departamento y va. Y el ruco le dijo, dame un año, le chingó, le compró su departamento, aquí está, y le dice, ok, te perdono. Hola, pues, verga. Pues sí, güey, o sea, es como de, pues, cámara, te perdono, pero chingale, güey, o sea, demuestra que de verdad quieres el pinche perdón. Y de principio tú puedes sentir que mi amiga es como muy perra, pero pues no, a mí se me hizo como lo más pinche inteligente. No, sí, de hecho, yo cuando más trabajo es cuando te exige tu pareja, ¿no? O sea, si cuando tu pareja te dice, recoge eso, cabrón, mira, tienes ahí tu ropa ahí tirada. Y uno dice, ¿sí o no nos pasa con Adrianas que nos regañan las Adrianas? Las Adrianas te regañan, las Camilas lloran, entonces... Y tienes ahí tu desmadre y sí. No, te de hecho, me puse a pensar que si no será que a causa de la figura paterna me quieres copiar la vida, cabrón. O sea, una Adriana y una Camila. No, pues un día hay que traerlas y cotorreamos juntos, ¿no? Ahí en Janitzio, así de, ay, aquí con nuestras Adrianas, ay, nuestras Camilas. ¿Sabes? O sea. ¿Pero por qué como putos así? No, pues. Ay, aquí con estamos la... jugando a los adultos. Ay, no estamos aquí. Que... Ay, buenas tardes. Ay, mi Adriana. Ay, mi Camila. Labios, ay, ay. Nos van a ver nuestras Adrianas, ya, no me ven. Nos están viendo las Adrianas, ya. Ay, sí. Qué ejemplo para nuestras Camilas. Nah, bueno, pero pues miren, qué chingón. Sí. Y también, banda, si ustedes abandonaron por ahí un chavo, pues pónganse las pilas. Échale huevos, sí, también. Si tú embarazaste, la neta, échale ganas, güey. O sea, sí. Sí, ahí repórtate, ¿no? Una lana, se llama pensión alimenticia. O sea, sí, sí se puede, sí. Porque casi no hacemos burla, tío Robert, a los padres desobligados y hacemos chistes de madre soltera de que, ah, la luchona, ah, pinche señora y así. Y la verdad, o sea, sí, porque dices, ya la luchona encarga a los niños y se va a cotorrear. Pero del padre desobligado no hacemos chistes. Deberíamos hacer más chistes del papá desobligado. Ay, no. Yo tengo una rutina. A ver, échate uno. Así les ha pasado, ¿no? Que no dan pensión a sus hijos y la gente, ah, así es, me ha pasado. Y. Ah, está buena tu rutina, güey. Y entonces dicen, ah, pues que se fue el papá. Ay, ¿a dónde se fue? Pues no sabemos. Ah, sí está buena la rutina, ¿eh? Sí. Con razón. ¿Onta, papá? No, güey, hay que trabajar una rutina para pegarle a esos culeros. A esos culeros, va, me parece bien. Ese va a ser el reto y escribir una buena rutina para decir a los papás desobligados, óyeme, cabrón. Sí, no, o sea, mira, en el Oxxo deberían de poner, en lugar de los paquetes así del JB y la chingada, deberían decir, ¿ya pagaste tu pensión, culero, antes de irte a empedar? Así deberían poner. Sí, deberían pedirte un formato de no adeudo de pensión alimenticia para venderte un pomo. Sí, está chido. ¿Sabes que ahorita sí ya le van a hacer como con las... Dicen esos güeyes, no, no seas culero, no tomaría, ¿vale? Como con las multas de tránsito, güey. O sea, si debes pensión alimenticia, no vas a poder chupar. Sacar pasaporte, INE, obviamente, pues visa, güey. No vas a, te vas a buró de crédito. Ahora sí llevan con todo por esos güeyes. ¿Contra los deudores alimentarios? Sí, ¡ala! Por eso, pónganse un puto condón, güey. O sea, ¿cuál es el pedo? Miren, ya ni siquiera se ponga de pinche condón. Al momento que van a eyacular, saquen la verga. Tu tío en la peda. No, güey, tío, es que de verdad... Tu tío en la cena familiar. De verdad, güey, o sea... Es que por lo menos diles algo, cabrón. Hay gente que sí le vale verga y dice, ah, no, ahorita no va a funcionar. O sea, ¿cómo no, cabrón? Sí, no, el sexo tiene esa trampa, chavos. O sea, es muy rico, es muy padre, pero tiene sus bemoles un día. Y ahí les va otro pensamiento que a lo mejor va a causar un poco de ruido, pero amigo, si ya se embarazaron... Por el ano. ¡Ja!
No, a ver, de verdad, siéntense, cuestiónense la vida, cuestionen lo que le pueden ofrecer a ese prospecto de ser humano, y si no la arman, de verdad es mejor no traerlo. ¿Para qué se chingan la vida? No, del ser que viene, ¿no? O sea, tú estás recomendando la interrupción. ¿Es legal acá en Morelia o no? No, no, no. Hay que ir a la Ciudad de México, ni pedo. Son 3 horas y media. Nosotros ya vinimos, ¿eh? Y, ni es... y también fue para... Sí, que no sea que por cuestiones morales tomen una decisión pendeja que los afecte su vida. Oye, sí, pinche plática así inspiradora aquí en el IMSS, ¿no? Así de, oigan... Venimos a hablar de métodos anticonceptivos. Para eso va a pasar la doctora a contarnos sobre la T de cobre. Un aplauso, por favor. La T de cobre. La T de cobre, busca ahí en el diccionario. T de cobre. Wey. Tenemos persona con discapacidad, si no hacemos otra letra. Persona con discapacidad que quiera participar de el Salón de la Fama de los Discapacitados. No, bueno, no, nadie. Igual también ya es tarde, cojito. Sí, no, vamos bien. Va, todavía falta una última. No, ya casi. Bueno. ¿Qué quieres hacer? ¿Una última de 10 minutos? Haz una broma. ¿Yo la hago? Sí. Estoy bien pendejo, pero bueno, ¿eh? Yo sí, yo soy jalo. A ver, ¿quién quiere hacer una broma a un ser querido? ¿A un conocido? ¿Él? ¿Sí? ¿Y si aguanta vara o no? ¿Tú? A ver, ¿qué idea tienes? Venga, dímela aquí en este micrófono. Mira, yo estoy cojo, yo soy el inválido. Párate, mamón. Es que vine con mi hermano. Ajá. Y le pueden decir que no venimos aquí, sino que fuimos al Sirenas. Al Sirenas. ¿Y qué yo soy quién chingados? ¿Quién voy a hablar así de, señora, sus hijos están aquí en el Sirenas? No fueron a ver al tío Robert y al Cojo Feliz. Sí. Y no me pagan mi copa de damas. Porque es un table lleno de Sirenas. El Sirenas. Que no completamos para el privado. Que no completan para el privado. Nah. Ok. Bueno. ¿Que deben dinero este par de güey? ¿Que deben dinero en el table, en el Sirenas? No, o, sí, o que más bien tienen retenido al muchacho este porque se sobrepasó con una morra. Ay. Ah, sí, 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 sí. A ver, pasen los hermanos, por favor, pasen un aplauso a los hermanos. No, pero ese güey, ¿para qué si está retenido? Bueno, sí, no, pasen sí, los hermanos. Pasen, güeyes, órale. Sí, sí se ven. Oigan, ¿tienen papá ustedes? Nada más para preguntar. Por favor, tomen asiento, ver, uno de los dos. Micro. Venga, a ver, si le vas a marcar entonces a tu... Le vamos a marcar a tu mamá. Y le vamos a decir que... ¿Cuál es el mayor de ustedes dos? ¿Cuántos años tienes tú? 23. ¿Y esto qué es? ¿Por qué me haces así? ¿Tienes qué? 23. ¿Y te llamas? Mario. ¿Tú? 20 y... Estamos llamando para el Salón de la Fama a los discapacitados y no subes. Mario y Edwin. Edwin y Mario. Ok, Edwin y Mario. ¿Edwin con D? Okay. Edwin siéntense, y Mario. Siéntense acá y dejen sentar allá el cojo, por favor. No, pásate tú para allá. ¿Cómo se apellidan? Es su silla de libros. A ver. Ahorita hay un güey en sala de espera parado, así como pendejo. A ver. Creo que tú eres más hábil, más bien se llevaron a este cabrón. ¿Sí o no? Sí, se llevaron al Mario. Oye, güey, 9 más 9. 81. ¿81, 9 más 9? Va, bueno, sí tú hablas, güey. No, pero aquí está el número. Espérame. ¿Del mío o del tuyo? No, que hable de su número, pero voy a hablar yo. Bueno, o tú. Bueno, yo hablo. Y dices, oiga, buenas tardes, hablamos del Sirenas. Estamos aquí con... Mario. ¿Mario qué? Y Edwin. Los apellidos. Villa Domínguez. Ajá, y Edwin Villa Domínguez. ¿Y la señora cómo se llama? Griselda. Ok, va. Domínguez. Va. Ah, no, pero por el WhatsApp no, ¿verdad? A ver... Pero si digo que hable contigo, sí tienes que ponerte como entre que sí te vamos a verguear aquí, ¿eh? O sea, sí tienes que poner cara de a su madre, sí me van a madrear. Venga, márcale a tu jefe. No, pero a ver, que ¿qué? Este güey está, que no saben si reportarlo y les pide 5,000 pesos, güey, para que no denunciara a este cabrón porque se pasó de lanza con una morra, con Karen. ¿Qué pasó? Buenas noches, señora. ¿Sí?
Sí, buenas noches. Mire, hablo aquí del establecimiento Sirenas, no sé si lo conoce, de aquí de la ciudad de Morelia. Usted es mamá de Mario, ¿verdad? Sí. Mire, pues la verdad es, el Sirenas es un lugar para adultos, no sé si lo conoce. Y pues sus dos muchachos, Mario y el otro, Edwin se llama, Edwin. Edwin, pues pidieron un servicio privado de una dama y el joven Mario se propasó con la señorita y la señorita le quiere cobrar 5,000 pesos por dejarlo ir. Entonces, pues obviamente sus hijos no pueden salir de aquí del Sirenas porque pues para empezar deben un cubetazo y pues la gente está así con los pezones de fuera, señora, no puedo estar pues atendiéndolos afuera. Le quiero preguntar si usted podría traerles dinero a este par de jóvenes que nos deben dinero por esto de la señorita. Pues le voy a decir a su papá porque, pues, ¿de dónde les mando yo? Es la primera vez que hacen esto, estos jovencitos, señora. La verdad es que sí me parece muy mala su actitud porque, pues, pidieron como si trajeran dinero. Pues, ¿para qué piden si no llevan dinero? Es lo que les dije a la entrada, señora, pero... Pues, ¿qué tengo que hacer yo en este momento? ¿Los espero? ¿Los pongo a lavar trastes? ¿Qué hago? Hernán. Pues, póngalos a lavar trastes por lo pronto. Porque Hernán. Lo que llegamos, a ver si realmente... Hernán. ¿Le puedo pasar a mi gerente una disculpa? Hernán. A ver, le paso a mi gerente. Buenas noches, señora Rigoberto Martínez, para servirle. Mire, estamos aquí con el muchacho Mario, con el muchacho... Edwin, la verdad, mire, sabemos cómo son los niños, señora. La verdad es que nadie aprende en cabeza ajena y yo la verdad no quiero meterla en broncas a usted, señora. Yo entiendo que usted pues escucha a una persona decente, una persona trabajadora, pero la verdad es que el muchachito Mario sí se vio bastante altanero. Y usted sabe cómo están ahorita los tiempos, que si tocas, que si... Usted sabe, no necesito ser explícito, ¿verdad, señora? Sí, pues está muy mal eso lo que hagan. Pues sí. Y la verdad, pues la muchachita, pues sí está un poco sacada de onda, porque si bien dice ella, entiendo que es mi trabajo, pues tampoco es para que me traten así. No digamos que el muchacho Mario la golpeó ni nada, pero sí hizo cosas un tanto desagradables, señora. No quiero ser yo específico, ni quiero ser pues demasiado gráfico, pero pues son cosas que sí pues sonrojarían hasta pues el más experimentado, señora. Sí, pues está muy mal. Le propasan con la gente. Pues sí, sobre todo con las chicas. Mire, la muchachita esta, Karen. Ay, discúlpeme, señora. La muchachita esta está, pues la verdad, bastante desconcertada. Yo ya le dije que estoy tomando, pues cartas en el asunto. No sé si podría... pues a lo mejor usted hablar con ella para también tratar de que se tranquilizara y que haga entender que su hijo Mario pues no es la persona que mostró ser. No sé si me explico, señora. ¿Usted estaría dispuesto a hablar con ella? ¿Que me la va a pasar? Uh-huh. Si usted me lo permite. A ver. ¿Bueno? Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame. Pues quería ver si van a resolver esto, porque la verdad sí no me pareció nada bueno la actitud que tuvo Mario. Sí, pues yo creo sí. Sí, tenemos que hacer algo. Sobre todo porque ambas son mujeres, o sea, ambas como mujeres pues deben apoyarse, ¿no, señora? No, pues sí, sí. Yo pienso que esa no es la educación que usted les dio, ¿o sí? No, pues no, pero pues en la casa son unos y en la calle son otros. Pues entonces aparentan eso es... una cosa en su casa y en la calle sabrá Dios qué hagan.
Pero Karen, cuéntale qué es lo que te hicieron. Sí. Pues el servicio no era el adecuado. Uh-huh. Y pues... No tengas miedo, estamos aquí para protegerte, no tengas miedo. Cuenta, di qué te hizo. Es la señora, te va a ayudar, te va a apoyar. Pues su hijo me picó el ano. Está mal que te hayas dejado. Sí, pues entonces queremos ver si va a venir a resolver esto. ¿Y dónde están? En el Sirenas. Uh-huh. Sí, pues ahorita a ver qué hacemos con este muchacho. Tan abusivos. Buenas noches, señora. Soy el primero que le habló hace rato. Pues la señorita Karen no puede ni hablar. Sí. Pues sí fue un piquete feo, la verdad. Sí fue. Señora, la verdad es una broma. Estamos en Pur de Patos. El problema. Estamos en Pur de Patos, señora. Es con todo respeto, sus dos hijos están bien. Pero, pues como sabe, vino un programa de comedia. Sí. Sí. ¿Quiere decirle algo a sus hijos? Pues que no se manchen con la gente. ¡El aplauso para los hermanitos! ¡Pica culo! ¡La señora! Bueno, una bromita express para los hermanos ahí. Señora, se ve más pica culos el Mario, que el Erwin. Se ve más pica culo su hijo Mario. Era una broma, Qué bien, hasta me espantaron. Ya iba a resolver el problema para casarte. Oiga, si usted hubiera tenido que apostar de quién de sus dos hijos, entre el Mario y el Edwin, picó el culo, ¿quién hubiera apostado? Pues no los conozco bien, ¿cuál pica más? Bueno, señora, muchísimas gracias. Un aplauso para los hermanos. Eso. Y gracias también por la participación de Karen. No se llama Karen, pendejo. Pero, ¿cómo no? Hola, Karen. Oh, ya regrésate al Sirenas, casi le dice el coche. Bueno, pues listo, a seguirle. Bueno, gente, muchísimas gracias. Ahorita nos tomamos la foto al final. Sí, ahorita nos tomamos la foto. Si quieren, háganse a la orilla. Bueno. Hagamos el recuento de todas las cosas con las que contamos para esta logia. Tenemos nada más y nada menos que al americanista sin papá. Tenemos también a los hermanos Picaculo. Los hermanos Picaculo. A Karen. A Karen la coja. Sí. A los de Chabelo, a los de personajes de Chabelo. Tenemos a... ¿quién más? A la chismosa, a la médica chismosa, allá la médica chismosa. A los helados, la michoacana. Helados, la michoacana. A Pátzcuaro, a Ricardo Salinas Pliego. Hay muchísimo. Las poesías de Mireles, perdón, las poesías de Mireles. Las poesías de Mireles, según el tío Robert. Era doctor, cabrón. Sí. ¿Algo más que nos falte para las referencias? ¿Están listos para la parte de más violencia de este programa? Vámonos con la logia Pururú. ¡Parará! ¡Buenas noches! Ya me di cuenta que es mala idea salir así aquí en Morelia, ¿verdad? Perdón. Estamos muy cerca de Uruapan. ¡Banda de Morelia! ¿Cómo están? Cuando yo diga pururú, dirán parará. ¡Pururú! 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 Sean bienvenidos a la logia Pururú Parará. ¡Chingada madre! Vamos a recibir a la mesa
de la logia Pururú Parará, el comediante del short mojado, Juan Carlos Escalante. El cojo feliz, Chaparrito Salazar. Tío Robert. Tenemos comediantes de Uruapan y tenemos comediantes de Morelia. Y hoy empezamos con el de casa. Reciban con un fuerte aplauso a Gerardo Soto. Buenas noches, ¿cómo están? Hace rato me preguntaba la logia si teníamos miedo que nos rostizaran y me quedé pensando, verga, vivo en Michoacán. Es un miedo constante, ¿saben? Pero no me da miedo que me rosticen, ¿saben? Ni que fuera judío. Que ya sé que sí parezco, no lo soy, no lo soy. Mi familia es más católica que la violación, no lo soy, no se preocupen. Además, ¿qué es lo peor que me pueden decir? ¿Que parezco Dobby de Harry Potter? Sí, está bien, está bien. Como si a Dobby de Harry Potter lo liberaran con puras prendas de cuidado con el perro. Está bien. Me veo bien. Yo me acepto. ¿Tú te aceptas? Chingón. Chingón. Me parece irónico que la gente de otros estados piense que, pues que piense que en Michoacán se celebra muy bien el Día de Muertos. Miren. Ya para qué les sigo, ¿verdad? Un día al año está bien, pero todos los días, o sea. Y luego la gente no te cree, pero miren, mi casa está ubicada entre un motel y una funeraria. Y les juro que todos los días hay entierro. Que fíjense, eso sí me da miedo, ir a un motel. Porque para mí, ir a un motel es como ir a una casa embrujada. Porque se escuchan gritos, hay manchas raras en la pared y probablemente alguien murió ahí. Hoy tampoco me da risa, ¿saben? Solo estaba obligado ahí el chiste, nada más. Les digo que me gusta mucho el Día de Muertos y el año pasado lo quise celebrar viendo una película de terror. Vi la película de Coco. Coco es una película de terror, les voy a decir por qué. Miren, la película trata de una familia michoacana. Primera red flag. Y primera barra, claro. Que no le gusta la música. Segunda red flag. A todos nos gusta la música. Incluso a la gente sorda le gusta la música. Si no, ¿cómo me explican que cada vez que veo dos sordos platicando es como si estuvieran rapeando ahí entre una batalla de rap entre sordos? A mí se me hace que no eres sordo, solo le haces a la mamada. Tus orejas como tus rimas aquí no sirven para nada. Ay. Y todos los sordos. Les decía, la película trata de una familia michoacana de sociópatas que no les gusta la música y tienen secuestrada a una viejita en el cuarto de una casa. Y digo secuestrada porque michoacano. No, digo secuestrada. Se ríen bajito, ¿saben? Digo secuestrada porque no encuentro palabras para describir cómo tienen a esa viejita. En ningún momento se ve que la bañen. En ningún momento se ve que la saquen al sol. Que la pongan en la banqueta junto a otra viejita que tampoco puede hablar, a que se comuniquen por infrarrojo, yo qué sé. En fin, la película ni siquiera trata de ella, la película trata de un niño que el Día de Muertos hace algo que a la fecha no me cabe en la cabeza. Miren, yo sé que hay personas que dicen que Halloween es cosa del diablo, es cosa de los yanquis, pero si ese niño hubiera estado pidiendo dulces, disfrazado del juego del calamar, toda la serie pues, no hubiera estado el Día de Muertos robándole la guitarra a un muerto. Desde el año 2017 todo el mundo cree que incluso en el Día de Muertos los mexicanos no dejamos de robar. No sé qué psicotrópico se mete el niño que de repente está en el mundo de los muertos. Al principio no lo dejan entrar porque como buen mexicano no tiene papeles. Piensa que los perros le entienden.
anda buscando un sugar daddy que le patrocine la carrera con la voz de Marco Antonio Solís. Ya en ese momento de la película pensé, ¿a dónde vamos a parar? Eso fue un chiste blanco. Esos me salen fáciles. Y siempre pegan, ¿saben? Oh, ya sé. Al niño le da el bajón, llega a su casa, no le pegan, no lo regañan. Oigan, si yo de niño me hubiera muerto y vuelto a la vida, me hubieran matado de vuelta, para que tengas algo por qué morirte. El niño entra al cuarto de la viejita, le quita las cadenas de las piernas, le quita la mordaza de la boca. No fue la misma película, ¿verdad? Le saca el bebino del culo y le empieza a cantar una canción que le cantaría un padre a su hijo cuando está a punto de irse y nunca volver. Recuérdame, no llores por favor, aunque tu madre diga que no voy a regresar, solo voy por cigarros, no me pienso tardar. La señora sale del trance. ¡Ugh! Mi papá me cantaba esa canción. Ah, ¿en serio, abuela Coco? ¿Qué más hacía tu papá por ti? Me bañaba, fíjate, me bañaba y me daba de comer y me daba un vasito de coca, cosa que ustedes no hacen, bola de cureros. Tal vez la señora solo estaba deshidratada. Tal vez solamente eso, un vaso de coca. La señora ya tiene diabetes, ¿qué más daño puedes hacerle? No vi la película completa, me dio mucho miedo. Mejor puse Toy Story, que también es otra película de terror. Imagínate que un día tu consolador te diga, juega bonito, cojo, no mames, o sea. No vinieron mujeres, perdón, cojo, no vinieron mujeres. Vas a llegar a tu cuarto y el consolador caminando solo ahí. Y se va a caer. Un día las bolas chinas van a decir al consolador, eres un juguete, no, eres un pene de verdad. Y el consolador, no es cierto, no es cierto. No te creo, no te creo. Ese fui yo haciendo una meditación de un consolador. Arte. Gracias, gracias, gracias. ¿Se han dado cuenta que es muy complicado explicar una película a alguien que no ve películas? Por ejemplo, que alguien llegue y te pregunte, oye, ¿de qué trata Rápidos y Furiosos? No sé, no sé, tipos mamados, que les gustan los carros, siempre se quieren pelear, andan encuerados la mitad de la película. ¿Y cómo explicas a la persona que te preguntó eso que no es una película porno? O que alguien llegue y te pregunte, oye, ¿de qué trata la película del Increíble Hulk, el de los Avengers? No sé, es un tipo que al principio se mete algo verde y se hace muy fuerte. Ah, como Popeye. No. Es un tipo que se mete algo verde y olvida todo lo que hace. Ah, como un marihuano. No. Es... Primo. Es de Michoacán, es muy michoacano esto. Primo, ¿se te ha parado la verga? ¿Sí? Así es Hulk. Es un tipo que al principio es muy chiquito. No me consta, ¿eh? Chiquito. Feo el cabrón. Tampoco no. Y de repente se hace muy grande. Tampoco me consta. Y cuando se vuelve a ser chiquito, se queda dormido. Así es el Increíble Hulk. Gracias, gracias, gracias. Hablando de cosas verdes, ¿a quién de aquí le gusta la mota? ¿Por qué preguntaste en Morelia, verdad? La verdad. ¿Quién de aquí vende, no? A mí me gusta la mota, pero ya casi no la fumo porque siempre me da la pálida. ¿Alguien sabe lo que es la pálida? No, no es mi espalda. Mi verga, no. Para quien no sepa lo que es la pálida, se los explico. La pálida es como cuando alguien te mete un hielo bien frío por el culo, mientras te prende un fuego en la cabeza y alguien te hace cosquillas en el ombligo con una estopa con Tinder. Así se siente la pálida. La pálida se siente como cuando te subes a una combi y te pegas con el marco de la puerta, porque sabes que todos se dieron cuenta, pero nadie te dice nada. Y tú tratas de fingir que no te está doliendo, pero no puedes fingir que tienes una gota de sangre escurriendo por la frente. Así se siente la pálida. ¿Saben cómo se siente la pálida? Como enamorarse. Porque es un viaje de 4 días, que te dura 2 meses, pero te chinga toda la vida. Así se siente la pálida. Se siente como subirte a una montaña rusa a la que tú no te querías subir, pero no quieres parecer un cobarde. Entonces vas todo el camino con los ojos cerrados, sudando, con ganas de vomitar.
El viaje dura 3 minutos, tú lo sientes como 2 horas. Te quieres bajar, no puedes. Te dices a ti mismo, me quiero bajar. Y una voz en tu cabeza te responde, yo también, güey. ¿Por qué nos haces esto, Gerardo? Pensé que éramos amigos. Te bajas, ¿y qué es lo primero que haces? Sigues fumando. Porque sabes que de cada 10 veces que fumes mota, solamente una te va a dar una pálida, pero tú no sabes cuál. Fumar mota es una ruleta rusa. Y miren, no es como que no te dieras cuenta que te podía dar una pálida, ¿saben? Porque los dealers son personas inteligentes. Porque a las motas fuertes no les ponen nombres como carrusel de emociones, polvo de estrellas, no, le ponen nombres culeros como sexo con el diablo, vacaciones en el infierno, recuerdos de la infancia. Y Dios no quiera que te sobren 1,500 pesos porque te compras la Terminator. Te la fumas y andas todo mal viajado. ¡El mundo se va a acabar! ¡El mundo se va a acabar! Lo peor es que si no me da la pálida, me da la Stephen Hawking. ¿Saben cuál es la Stephen Hawking? Es cuando fumas mota y tú en tu cabeza eres Stephen Hawking, porque piensas en el universo, el sentido de la vida, y por fuera también te ves como Stephen Hawking. Te comunicas por el celular, recuérdame. Querido público, gracias. Gerardo Soto, tráetelo, mi carnal. Gracias, tráetelo, 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 mi carnal. Chido, todo Gerardo Soto. Originario, nacido y crecido en Morelia. Madre en Morelia. Eso. Oye, ¿en qué colonia? ¿Fresona o pobre? No, las dos pobres, en la industrial y luego la Guadalupe. ¿Sí está muy pobre? Aquí todo es pobre, güey, no mames. Aquí. No, no todo es pobre. ¿Entonces dónde viven los narcos, pendejo? Pues las casas de seguridad, no, perdón, están en la parte más pobre. Mira, 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 Gerardo, tú estás muy güero y el día de hoy un moreno te va a rostear. Cojito, feliz. ¡Ah, metro y medio! Viendo al talento local, entiendo por qué perdieron a su equipo de fútbol. Hulk se queda dormido con tu rutina de Hulk. ¿Qué pedo con el Abraham Lincoln 7 Mesino? Dice, Gerardo ya casi vence al SIDA, pero necesita autodefensas. Gerardo bañó a mi abuelo y le dio un final feliz. Envidio a las mariposas monarcas que ya se fueron y no escucharon esta mierda. ¿Cuántos güeyes sin papá van a tomar el micrófono? Eres tan fan de Coco que tu rutina está muerta y no te has dado cuenta. Gerardo le quitó los pantalones al bebé de la segunda semana. Miren, es long shot con anorexia. La pálida es como Gerardo le llama a su riata. Dice Nietzsche que ojalá fueras Dios para que estuvieras muerto. El tío parece el personaje que se llamaba Bully de los Power Rangers. ¿Cuántos picaculos se van a subir hoy? La primera vez que Gerardo sintió alfombrado fue cuando lo encajuelaron. El cojo en los escenarios de Michoacán parece que va a bailar la danza de los viejitos, hijos de su puta madre. La pálida para Gerardo es cuando su mamá le pide que la bañe. Gerardo parece tatuador que va empezando. Gerardo veía los partidos desde la lomita.
Gerardo parece que lo diseñó Guillermo del Toro. Qué carado que Gerardo tiene cuerpo de coco. Gerardo parece un gremlin que trabaja en una gasolinería. Parece el Funko de un trailero. El tío Robert es prediabético, el cojo es poscanceroso y Lalo Villar es pendejo crónico. Tu acto fue más largo y aburrido que los chismes del público. Es como si Gollum se dedicara al diseño gráfico. Gerardo parece el chaparro con leucemia. Qué afortunado el papá del americanista que no vio esto. Qué cagado que es de Michoacán y le faltan carnitas. El cojo feliz trae la cola rosada en honor al centro histórico de Morelia. Oye, ya. Ya, ya. Rápidos y furiosos son los orgasmos de tu mamá. Dan ganas de picarle el ano. Atentamente, el cojo feliz. El cojo es el tercer hermano pica culo. Y Gerardo está del vuelo del dildo del cojo. Un aplauso para Gerardo. Gerardo cojito feliz. ¿Así o más fuerte, banda? ¿Más fuerte? Sí. Que se venga esa comediante. No, 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 no. Que se venga la comediante, no, ¿eh? Todavía no. Directamente desde Uruapan, Alejandra Arreola. Fuerte el aplauso, venga. Buenas noches, pur de patos. ¿Cómo están? Ay, qué chido. Mi nombre es Alejandra Arreola y les iba a platicar que el otro día venía en el Uber y el chofer venía manejando culerísimo. Saltándose los altos, metiéndosele a los conviacheros. Dije, qué huevos, güey. Todos sabemos que cualquier conviachero está un chinga tu madre de convertirse en Alfredo Adame. Y este gato le valía verga. Iba manejando como si fuera Tupac, güey, así. Escuchando corridos alterados, ¿o cómo se llaman? ¿Corridos qué? ¿Corridos bélicos? Tumbados o lo que sea, güey, esas madres a todo volumen. Sí, yo siento que traía su realidad medio alterada. Y yo atrás, güey, con un chingo de miedo, agarrándome de donde puedo, enfrenando el aire. Y pensando, ¿hasta dónde tiene que llegar el Uber, güey? Para parecer alguien de mi familia. Y qué buen actor es este cabrón. No, mames, todavía me asomé y traía en el tablero una imagen de San Juditas. Abajo una fecha de cuando juró dejar de tomar. Dije, no mames, qué realismo. Sí, no, no mames. Ese cuidado en esos detalles, no, ni el tío Robert en su película en blanco y negro, la neta. Sí la vi, andaba bien marihuana y pensé que era una nueva versión de Roma. Y dije, güey, la Cleo se ve media rara. Como que engordó. Y ahora cuida morras y se las coge. Pero dije, porno es porno. Les digo que en mi familia no estamos bien. Entonces, por eso cuando llegué después de ese viaje con el Uber, güey, luego le puse ahí en la aplicación que nunca me volviera a recoger ese güey ni a llevar a ningún lado. Dije, con todos los problemas psicológicos que tengo, a lo mejor me enamoro. Ay, sí, risas. ¿Cómo ustedes no tienen que ir a terapia? Nah, ni yo tampoco. Nah, prefiero las drogas, la neta.
Sí, las drogas, luego cristianismo, luego otra vez drogas, luego un anexo. Y así en un bucle. Como cualquier michoacano drogadicto promedio. Sí, todos tenemos un pariente así. Sí, les digo que me gusta la mota. Lo único que no me gusta de la mota es que a veces me paniqueo. Ya no me pasa tanto, pero a veces sí, güey. ¿Alguna vez se han paniqueado? Sí, se siente bien culero, güey. El otro día yo me paniqueé, estaba atrás de mi casa. A mí me gusta fumar en la parte de atrás de mi casa, con la luz apagada para que no me vean los vecinos, porque yo pienso que si no me ven, no me huelen. Pero ya sé que ahí empezaron las habladurías entre la gente de mi colonia, güey, que hablo con las plantas. No hablo con las plantas, güey. Hablo con mi público imaginario. Y se ríen un chingo, güey. Sí, les da un chingo de risa. Pues de pendeja me voy a imaginar un público culero. No mames, qué depresiva. Sí, yo me los imagino riendo. Y la gente pensando que estoy loca, vea. Tontos. Sí, estaba yo, les digo, fumándome mi porro. Y me paniqué porque vi el video del babo. Y dije, no mames, güey, ¿qué hay de ese tamaño? Estaba muy grande esa madre. Güey, ¿para qué te haces? O sea, ni te la vas a acabar. No, si acaso la mitad, güey. Y ni empiecen con la mitad de atrás, no, güey. Sean mamones. No, la neta sí te paniquea una de esas. Sí. A ver, tú sí te... Tú, chiquillo. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? ¿Ibaraki? Güey, ¿por qué tengo aquí el nombre culero? Güey, si te sale el babo encuerado y te dice, ¿quieres, güey? Sí, está chiquito y flaquito, güey, indefenso. Sí te parten dos, güey. Te deja medio muerto. Sí, güey, sí te paniquean. Y luego yo digo, güey, este cabrón, ¿cómo sale de viaje con esa cosa? La tiene que documentar. No tiene que, yo siento que tiene que sacar un permiso especial. No, porque eso sí puede ser como, utilizado como arma blanca. O morenita, ¿no? ¿De qué color era? Digo. Es que mi celular no se veía bien, güey. No sé bien de qué color era. Bueno, la pueden utilizar como arma de un color, güey. Raro. Sí, yo siento, güey, que esa madre paga impuestos. Paga sus propios impuestos y tiene su propio abogado. Sí, güey, el pito del babo tiene su propio abogado y le habla por teléfono, güey. Y le dice, oye, cabrón, me metí en pedos, barras. Sí, güey, es chingón el pito del babo. Sí, ay, güey, se me olvidó lo que iba a decir. Estoy muy nerviosa, perdón. Gracias. Sí, güey, otra cosa que me paniquea es que la gente crea en cosas raras como el mal de ojo. ¿Ustedes creen en el mal de ojo? Ay, no mames. Esa madre no existe. A mí me dio una vez mal de ojo y se llama conjuntivitis. Y les doy un consejo. Cuando se los echen en la cara, cierren bien los ojos. Sí, no se quieren hacer las actrices porno. Sí, esas señoras tienen seguro de gastos médicos. Ellas no tienen que ir al pinche Similares, güey. Con los ojos todos madreados, como si fueras Alfredo Adame cualquier martes. Y que el Simi te quede viendo, güey, con cara de motherfucker. Y que tú le digas, ay, fue un aire. Y que él no se la crea porque los pitos no soplan. Muchas gracias, yo soy Alejandra Arreola. Vente, Ale, fuerte el aplauso, Ale. Siéntete.
Vale, entonces tú eres de Uruapan. De Uruapan, sí. Órale, pero ya vives acá. Ya, desde hace 3 años. Órale, ¿y eso para ti es un peldaño hacia arriba? Pues ahí te diré. Ah, estás diciéndole enfrente de Morelia. No digas eso, di que sí, güey. Ah, sí, sí, güey. A huevo. Oye, ¿qué es lo que más extrañas de Uruapan? La comida. Ah, aquí hay comida culera. No, pero es diferente. ¿Cuál es la mejor comida de Uruapan? Los uchepos. ¿Y aquí no hay ningún uchepo? Sí, sí hay muchos. ¿No le dices pito al uchepo, va? Porque... No, no, le decimos uchepo a la vagina. ¿Neta? Sí. ¡Hala! O sea, ¿te gustan los uchepos a ti? Sí. Los de comer, pues, los otros a veces también. ¿Y el uchepo, seco o el uchepo húmedo? Con crema. Sí, con crema se ve mejor, ¿eh? Uchepo con crema, bien. Oye, y tú nos contabas que tienes 2 hijos, ¿verdad? Sí, tengo 2 hijos. ¿Son niños o niñas? Tengo una niña de 12 años y un niño de 7. Oye, pero tú te ves muy joven, o sea, en Europa sí se casan a los 12 años, ¿no? Un pedo así. Es que tienes que apurarte, güey, puedes desaparecer en cualquier momento. Tienes que vivir la vida al máximo. Eso sí, no, en chinga. Entonces, a tu primera pinche menstruación, vámonos. Con el señor, con el tío, con el que sea, vámonos. Con el tío, no. ¿Qué no? Nomás una vez, güey. No, o sea, con la mente, güey. ¿Con tu tío? Con la película, güey. No. Con el uchepo, ya. No, escuchaste mi chiste. Oye, y entonces, ¿sí le tienes mucho miedo al pene de babo? Sí, no, está muy grande, güey. Sí le tendrías mucho miedo. Sí, no es de mi talla. No es de, ¿qué? Más o menos, ¿cuál es el de tu talla? Pues, no sé, un promedio, unos 14, ¿está bien? ¿No? Y ni un culero se emocionó, ¿viste? No te llegamos, Ale. Al chile aquí en Morelia no te llegamos. Sí. A lo mejor si te vas para Sinsunzan, ahí a lo mejor ahí agarras a uno que otro. Bueno, pues, ¿tienes miedo, Ale? No. No. Hace rato tenía miedo. No, ya que me digan lo que quieran, güey. Pues ahí te va uno del tamaño del pene de babo, tío Robert. ¡Oh! O luego de celos a él, cojones. Vamos a empezar la cuarta reunión del sindicato 19 del IMSS, sección 19. Con tu color de piel y tu outfit pareces el Duvalín de fresa, vainilla y chocolate. Era villana, banda, era villana. A mí también se me olvidaría el texto si hablara de reatas. Atentamente, el cojo feliz. Oye, si tienes un chepo con crema, ve con tu ginecólogo. Ahí arriba conocen uno. Lalo viene disfrazado de crema de uchepo. Qué cagada la secretaria de los cazafantasmas. Eres como la verga del babo, porque nomás te vimos parada toda babosa. Saluden a la mamá del niño de la segunda semana. Díganle a Liverpool que ya no nos mande vendedoras. Dice Uruapan que no mames, que digas que eres de Apatzingán.
Alejandra viene disfrazada de finalista de Mary Kay en la cena de fin de año. Qué chistosa es la que vende Betterwear. No mames, Alejandra, en Europa no hay ni Uber. No mames, el comediante pasado se caracterizó en chinga. Alejandra es la morra que te mete en negocios piramidales. No mames, 14 centímetros son el pito de Juan Carlos y el del Chaparro. Alejandra tiene cara de ser amiga de la médica chismosa. Lo cagado es que Gerardo mide lo que el pito de Babo. Sí, Alejandra, ya dame mi turno del IMSS. El tío Robert viene disfrazado de la perla del pene del Babo. No, señorita, no quiero probarme el perfume. No mames, Alejandra, te faltan 5 kilos para pesar lo del pito del Babo. Qué chistosa la señora que puso un local de artesanías. No mames, una Polly Pocket de Patty Chapoy. Qué sorpresa, al final sí vino la verdadera Karen. Alejandra, sí parece que atiende en la Michoacana. El cojo hizo la dinámica de las manos y la cortina solo para esconderse en backstage con señores del público. ¿Cuántas personas del Sirenas se van a subir hoy? Qué difícil es escribir con la verga parada. Atentamente, los tres hermanos picaculos. ¡Ay! ¡Un aplauso para Karen, banda! ¡Karen, tío Robert! ¡Ah, digo, para Alejandra! ¡Pinche pendejo! ¡Píquenle el culo! Hermanos. Siguiente comediante de Europa, Cristian El Güero. ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches, pur de patos moreliano. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Para empezar, quiero decir y darle las gracias a los de la mesa por esto. Yo, la verdad, para mí esto es un sueño, el estar aquí. Muchas gracias. Sí, ya ahorita me van a chingar, pero en lo mientras, mira. Quiero comenzar diciendo que para mí la comedia es una joya, ¿no? Para mí la comedia es un tesoro que debe ser compartido con toda la gente. Y pues para mí, toda la gente esta vez, pues son todos ustedes, así que les voy a compartir cómo fue que yo decidí convertirme en comediante. Entonces, yo era por allá del 2008, cuando tenía 8 añitos apenas, porque sí, tengo 23, aunque de espaldas parezca de 40, pero no. Tengo 23 años y me dio por leer el periódico ese día. Dije, ok, vamos a leer el periódico a ver qué sale aquí. Dije, voy a leer y dije, ah, mira esta sección de chistes. Y decía, ¿sabes que Uruapan se le denomina el Old Spice de Michoacán? Luego abajo decía, bloqueo. Dije, ¿qué? Luego, en palabras que no sabías, decía, apresurarse. Dije, ah. Luego dice, dícese de cuando tienes muchas ganas, pero urgentemente de ir al baño. Dije, ah, pues si no, lógico. Pero sí, miren, yo quiero decirles que es mi primera vez en un teatro. Yo la verdad nunca me había parado en un teatro. En Europa no existen los teatros.
Y está bien difícil esto. Yo, la verdad, las primeras veces siempre suelo cagarla. Y tengo esa condición de que las primeras veces, pues, no me va tan bien. Yo la primera vez que fui al catecismo, por allá también, como de los 8 años, me corrieron por andar de chistoso contando chistes, güey. El chiste fue, ¿cuántos quintos hay en la primaria? Y todos menos los monaguillos, entonces... Me dijeron, sáquese de aquí, pinche niño gordo. Regresé años después, tenía 14 años y dije, yo quiero sacar mi catecismo y quiero hacer esto. Yo, terrible error, no tenía buena autoestima para pertenecer a la iglesia católica. Terminaron bulleándome, me metieron al viacrucis y de Jesús, güey. ¿Cuándo has visto un Jesús gordo, güey? O sea, me pusieron extensiones para parecerme, güey, y una toga blanca parecía Paquita, la del barrio, güey. Empezaron las burlas con las catequistas que me decían, ah, Jesucito, ¿cómo que vas a multiplicar el pan para ti solito? Horrible la puta burla y el puto bullying, güey, horrible. Tanto así que los compañeros también me decían, ¿cómo que el agua en vino? No, tú el agua en coca, pinche morro diabético. La peor, la de los mismos padres, güey, me decían, ¿cómo que la última cena fue buffet? ¡Ah! Güey. Las primeras veces siempre suelo cagarle. La primera vez que me fui a trabajar, así ya, porque en Europa se trabaja desde morro, me fui a trabajar a una cocina, a una pizzería, güey. Que no voy a nombrar cuál pizzería fue, porque luego mi tío, el Giuseppe Domino, se emputa. Entonces, ahí me pasaron cosas. La primera vez que me enamoré de alguien fue de una mesera y yo la cagué completamente, güey, porque llegó un día y me dijo, oye, chiquito. Me dijo, oye, fíjate que hay que lavar el baño de los hombres y la verdad yo no quiero lavar eso. Alguien se cagó en el mijitorio. Hazme el chingado favor de lavarlos tú, güey. A lo cual yo dije que sí, cometí el peor error de toda mi vida, güey. Cometí el peor error, pero a la vez conocí yo los ojos más bonitos y más sinceros que he visto yo en toda mi vida, porque le abrí la puerta a un señor que estaba cagando, güey. Y todavía me dice, ¿qué miraba, bobo? Dije, ah, Messi, no. Me dice, no hay pedo. Dije, como que sí, porque huele, güey. Yo siempre la cago las primeras veces, güey. Siempre, siempre suelo cagarla las primeras veces, güey. Siempre. Y de ahí yo me fui, güey, porque mi familia podrá ser muy pinche restaurantera y todo. Dije, yo también quiero tener mi restaurante. Y le puse la receta de la abuela. Dije, esto no puede que le vaya mal a esto. Esto va a triunfar. La abuela cocinaba bien culero, me di cuenta después, güey. No, a nadie le gustaba la receta de la abuela, güey. ¿Qué mamadas eran esas? Que pozole de gallo. Pinche carne dura, güey, y con mota ahí y así todo junto. Luego el peor platillo, el que me hizo ir a terapia, güey. Le gustaba a ella comprar uchepos, meterlos a congelar, guardarlos durante un tiempo y después ofrecértelos, güey. Están buenos, se reviven, no hay pedo, o sea. Y güey, fue mi peor puto platillo que pude vender. Troné con el puto restaurante gracias a eso. Y me llevó a hacer terapia. Lo peor fue cuando el maldito terapeuta se puso de curioso y me dijo, oye, de pura casualidad, ¿a qué sabe el uchepo rancho de tu abuela? Y dije, ¿no? Le dije, ay, tío Giuseppe, desde que eres mi terapeuta se te olvida, güey. O sea, a pito de anciano, pues ¿a qué más? Güey, me suelen suceder ese tipo de cosas, güey, cagarla siempre la primera vez. En noviembre sucedió que hubo un teatro del pueblo en Uruapan. Me pude presentar ahí, abriéndole a Jorge Falcón. Sí. Al don le gusta tomar mucho, por eso entendí las caras que hacía. Dije, uy. Nomás me enseñó a hacer la cara de plastilina. Me dijo, tú estás buchón. Dije, ah, va que va. Pero ahí también cometí el gran error, el gran desacierto de volverme a vestir así, porque a mí me gusta vestirme así, ¿no? De que no me quede la ropa así, de que me apriete, güey. Pero ya no lo vuelvo a hacer, neta.
Güey, lo peor de todo es que bajando del Teatro del Pueblo se acerca una señora con una niña, güey. Y me dice la niña, ¿me puedes tomar una foto con Winnie Pooh? Dije, ¿qué, mamada? Dije, no, yo no me voy a tomar foto con nadie, no, yo ya me voy. Y me para un muchacho y me dice, oye, tú eres la camioneta de H&M. Le dije, ¿qué, mamada, estás diciendo? peor aún, cuando me iba a ir en el taxi, güey, el taxista me pregunta, oye, ¿trabajas en McDonald's? Y venía diciendo, taratatata, ¿o qué chingados? Dice, no, es que hueles como hamburguesa. Dije, puta madre, es que hizo calor hace rato. No, pero la peor primera vez de toda mi vida fue la primera vez que me metí a bañar con mi tío, güey. Ahí sí la cagué completita, güey. La terminé por cagar, pero no, horrible, güey. Y es que, neta, el vivir en Uruapan es algo chingón, la verdad. ¿No me creyeron? Está bien. Yo tenía mucho que no venía para Morelia porque me sucedió alguna vez una historia de esas que yo ya no creía, güey. Esas historias de un México antiguo. Historias que yo dije, no, pues ya no van a suceder. Todos tenemos algún pariente que se agarró a machetazos con el diablo, güey. Yo tengo un pariente, güey, un pariente, el tío Reinaldo, el tío de Jalisco, güey. Que un día estaba chapuneando acá a su huerto y de repente dice que escuchó un estruendo en el cielo, levantó su machete, atrapó un rayo y lo direccionó al suelo, güey. Dije, ah, chinga, el tío Rayonaldo, ¿no? ¿Será? Me dice, no, ¿por qué crees que la huerta se llama el Rayo de Jalisco? Y dije, oh, viejo cabrón. Pero no, yo ya no venía para acá porque me sucedían cosas, güey. La última vez que vine, yo me vine en una moto, güey. Tengo una moto chiquita, más chiquita que yo, pesa menos que yo, la verdad. Dije, pero me voy a ir despacito para disfrutar el viaje. No hay muchas cosas que ver en Europa, así que vámonos despacito. Sucede que por ahí, por la caseta, ya regresando de Europa a Morelia, empiezo a ver un bulto que se está moviendo. Un bultito que se está moviendo. Dije, ah, chinga, este extraño movimiento en la caseta. A esta hora, porque ya era tarde, güey, era más tarde que ahorita. Y dije, yo no quiero sexo servicio en la caseta, güey. No, no me interesa. Y volteo y era un perro. Dije, ah, mira, un perrito de ojos rojos. Que se me queda viendo muy feo, güey. Que se me queda moviendo muy feo y tiene unos dientes muy grandes, güey. ¿Qué pedo con ese perrito? A lo cual el perro se para, güey, así en dos patas y me dice, te voy a matar. Dije, ¿qué pedo con el puto perro? Dijo, ¿cómo que me va a matar, güey? Yo empecé a acelerarle a la moto, güey. Ya no sabía qué pinche velocidad meterle, güey. Si echármela al puto hombre, correrle, güey. Aventársela al puto perro, ¿qué? Yo no sabía qué hacer, güey. El pinche perro venía y me decía, te voy a matar. Y ahí fue donde comencé a apresurarme. Dije, no, ya. Ya me tengo que ir. Entonces dije, güey, recuerda los consejos de tu abuelo, güey. Recuerda los putos consejos de tu abuelo, güey. Recuerda los putos consejos de tu abuelo, güey. Entonces aquí hubo una pinche burbuja donde estaba mi abuelo y me decía, no hay mejor manera de comenzar el año nuevo que con un divorcio. Y dije, no, esas putas mamás, no. Dame otro consejo, abuelo, dame otro consejo. Me decía, ahí donde veas fuego verde en una hacienda vieja es que lloro. Dije, no mames, no mames. Y al final me dice, no, es que si ves un perro que se paran dos patas y te habla, es que es un nahual y se transformó, te va a matar. Yo dije, no mames, un pinche perro trans. Qué agresivos son. Y el perro me decía, te voy a alcanzar. Dije, puto Scooby-Doo, vete para allá, o sea, deja de hablarme, güey. Entonces yo empiezo a acelerar, güey, voy llegando casi a Uruapan en este perro, ve, que, o sea, literalmente este puto perro, ve, güey. Dice, no, yo por Uruapan no me meto. Buenas noches, esto fue todo por mi parte. Cristian el Güero, vente mi Cristian. Siéntate, padrino. Chingón. Uruapan, tú sigues viviendo allá, ¿verdad? Sí. Qué suerte que sigas vivo, güey. Sí. Oye, ¿qué es lo... ¿cuánto tiempo te haces de aquí a Uruapan? Una hora y media, más o menos, una hora. Oye, pero tú estás bien pinche grandote. ¿Cuánto mides, güey? 1.96. ¡Ande, verga! ¿Así son todos tus familiares? La mayoría, sí. Bueno, no. Mi papá no. Mi papá es negro, güey. O sea, está raro ese pedo. Pero... Oye, sí. A varios aquí le faltan su papá. Chécate, güey. No, no. O sea,
Igual y no es, güey. Cambia el H, güey. Oye, pero estás tan grandote porque así puedes agarrar más rápido los aguacates. Hay un chingo, ¿no? Sí, mano, fíjate que regularmente los tumbo a cabezazos. Pero porque no me doy cuenta, así que digo, ay, un aguacate. Tampoco no hables de jotería, güey. No, no. Tú tan grandote y el que te va a rostear está tan chiquito. Chaparro, cortito, a la escena. Perro cortito. Por cierto, síganos en ALB. Ya estamos haciendo, de regresamos a ALB. Chaparro, hazlo, hazlo tuyo. Este güey se comió el catering de los dos primeros comediantes. Parece Majin Buu indígena. El luchepo más grande del mundo es el del que nació Cristian. Cristian es la loma de donde se veían los partidos del Morelia. A este güey lo iban a encajuelar, pero no cupo. Cristian viene a promocionar la mariposa monarca en su etapa de oruga. El chaparro podría dormirse adentro de uno de los tenis de Cristian. Oigan. Sí, cierto. Cristian ha visto 4 veces todos los videos de la ruta de la garnacha. Qué chido que trajeran al cochinito de los dibujos de los puestos de carnitas. Es la segunda vez que el cojo va al IMSS con una bolita roja. Cha, 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 Charmín. Qué cagado el vocalista de Matute. Hacer rutina fue su cardio de la semana. Para alguien que dice cagarla tanto, parece que casi no cagas. Cristian se peleó en el monte con un buffet. El escenario te quedó grande y el pantalón chico. Quisiera ser maestro para decir, esa bolita se me separa. Tú cerraste, a diferencia de tu chamarra. Aguacé porque los botones de la camisa del güero son considerados armas blancas. Ya hasta trajeron al cadenero del Sirenas para darle realismo. Sus tenis están rojos del esfuerzo de aguantar a Cristian. Supongo que primos cogieron en un plantío de aguacates hace 25 años. Solo podrías bajar de peso si tu padre te diera un machetazo. Dice la moto que chingues a tu madre. Y el sillón también. Están sabrosos tus chistes porque traen gordito. El chaparro te quiere llevar a su casa para que le ayudes a cambiar un foco. Atentamente, el chaparro. Cristian tiene cara de carnicero de Uruapan.
Qué bueno que estamos en el IMSS porque Cristian ya va a dar a luz. Hoy se presenta en Pur de Patos, mañana en Carnitas Don Toño. Cristian es la bandera gigante de Morelia. Cristian es la matroshka de donde sale el tío Robert. Un aplauso para Cristian. Síganos en ALB. Ya regresamos, Lalo y yo. Gracias, Morelia. Y que sea un aplauso para toda la mesa. Tenemos a Lalo Villar, a Juan Carlos Escalante, Chaparro Salazar, tío Robert. Y recuerden que tenemos aquí, y obviamente el aplauso para Alejandra, para el güero y para el primer comediante. Que ya se me olvidó su nombre. Pero Gerardo, 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 gracias a todos los que participaron de esta comedia. Si alguna de sus secciones no salió, perdón, no le echaron ganas. O sea, también ustedes tienen que ser chistosos. Tú también, Hakimi, tú échale huevos. Casi 3 horas de show, banda, aquí en Morelia. Qué chingón, casi 3 horas de show. Estamos muy contentos de que hayan decidido venir. Hermanos Picaculos, muchas gracias. Karen, que en realidad no se llama Karen, se llama Diana. Que tampoco se llama Diana. Que tampoco se llama. Ya dinos cómo te llamas. ¿Carol? Parece más nombre del Sirenas, la verdad, no es cierto. Es broma, es broma. Vamos a ver. Si esta semana sí la tenemos a Elora Feliciano que se va a morir. Oye, tío Robert, pues aquí en Michoacán es más fácil. O sea, a lo mejor no hemos visto las noticias de Michoacán. Ok, Armando Andrade. Armando Andrade puede morir. Esta puede ser tu última vez. Muchísimas gracias a todo Michoacán. Regresamos pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, banda. Gracias. 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 Y ya está grabado para la posteridad, chingada madre. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Venga. Gracias. Gracias. Bendita. Un aplauso para todos nuestros enfermos del IMSS que están aquí muriendo. Sí, gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien. ¡Gracias por todo!